boxes. Perolo, atento Perolo o Boloña, el streaming lo van a reiniciar. ¡30 segundos y vamos al aire! ¿Reiniciás el streaming? Ya estamos.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Aquí estamos en el Templo de la Velocidad, de la Perla del Oeste Santafesino, en Rafaela. Aquí, en el dibujo del trazado número 2, ingeniero Juan R. Váscolo, será el escenario para esta segunda presentación del Car Show Santafesino. Aquí en Rafaela se va a correr la segunda fecha, un hecho muy particular. 32 años cumple el TC4000 hoy aquí en esta competencia de Rafaela. Vamos a estar recordando todo eso y un montón más de información y de novedades que vamos a ir desarrollando a lo largo del programa del día de hoy. Después de un día sábado que fue con mucha lluvia a lo largo de todo el día, diría, hoy tenemos un domingo espléndido, a pleno sol, una jornada ideal para estar compartiendo el automovilismo. Y así lo haremos con el equipo Acelerando, en vivo y en directo, a través de la pantalla de América Sport para todo el país. Ya nos vamos a saludar a nuestros compañeros de tarea que están en la torre de cabina de transmisión, digo, ahora sí. Muchachos, ¿cómo le va? José Luis Benedetto, Gustavo Daniel Wirces. ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas tardes a gente de todo el país a través de América Sport. Estamos en Rafaela, la Perla del Oeste. Ya hizo nuestro anuncio, nuestro habitual, el señor director Gustavo Giannoli. Nosotros nos vamos a ir metiendo con la carrera número 360 en el historial del TC4000 santafesino. Los saludo a Gustavo Daniel Wirces porque el tiempo es corto y empuja. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un placer recibirlos en la ciudad de Rafaela con estos 32 años del TC4000, con la segunda fecha de la temporada 2024 del nuevo Car Show Santafesino. Nosotros, ahí vemos el público, vamos a ir rápidamente a saludarlo. Iván Alejandro Alobati, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, José, buenas tardes, Gustavo. Bueno, qué jornada la que tenemos hoy. Después del diluvio de ayer, no en cantidad, pero sí en prolongación del tiempo, porque fue todo el día con lluvia. Hoy tenemos para festejar los 32 años del TC4000, un día inmejorable. Atrás mío está por largar el TC4000, va a haber entrega de plaquetas a ex pilotos, a ex campeones, ganadores, a todos. Así que el 4000, 32 años de esta categoría que se inició en la tierra, que se mudó al asfalto y que ha hecho historia en la República Argentina. Así es, ya están los pilotos y esta es parte de la historia del TC4000 en la voz de Gustavo Daniel Quirce. Nació un 12 de abril de 1992 en Vigán, en la provincia de Santa Fe. La primera carrera, como lo decía José Luis Benedetto, hecho en caminos de tierra, en circuitos de tierra. Juan Carlos Venturini, fallecido recientemente, fue el primer ganador de la historia. Había ganado en pista una Coupé 2, ya había sido excluida. Y Venturini quedó como el primer ganador de la historia a lo largo de 360 carreras al día boxes de hoy. Vamos al sector de boxes, dale, Gustavo. Bueno, estoy con tantos pilotos buenos que han hecho tanta historia, no sé por dónde empezar. Vamos, Miguel, ¿por dónde empezamos? ¿Vos qué? Somos todos unos pibes, así que por donde vos quieras. Bueno, vamos por acá, a ver. Qué piloto. Fabián Cacho López. Cuánto recorrido, la tierra, el asfalto. Antes recordábamos las 100 millas con Tito Felicia, el óvalo con dos chicanas, con la Doge junto con Zanatta, que siempre eran protagonistas. Y bueno, cuántas historias más. ¿Qué tal? Buenos días para vos, para toda la audiencia y la verdad que sí, muchos años. Yo me desayuné recién ahora, vine de casualidad. Y bueno, la verdad que contento ver el 4000 otra vez creciendo. Para todo lo que trabajamos durante mucho tiempo para esta categoría, tantos años, verla los últimos años, el año pasado, la verdad que daba pena. Y verla ahora, la verdad que me llena de orgullo. Felicitar a la nueva comisión, o no sé quién son, pero la verdad que se ve que están haciendo las cosas muy bien. Y bueno, muchos años con todos estos viejos. Muchos años, te interrumpo. Y mirá Canciani, todavía está arriba del auto. ¿Has peleado alguna posición con Canciani? Alguna hemos peleado, con todos los que estamos acá. La verdad que un placer verlo. Bueno. La verdad que un placer y a ver a toda la gente de Acelerando, Radio San Genaro, de tantos años. La verdad que muy contento. Te va a hacer entrega Diego Dalmazo. Un diploma de reconocimiento, agradecimiento por los 32 años de la categoría, que él fue campeón de la categoría y fue parte bastante importante. Por lo menos 20 años.
Y fácil. Así que es un diploma que le damos a todos los que vinieron, a los pilotos que estuvieron acá y bueno, agradecerle que haya estado en esta carrera de los 32 años. Bueno, muchas gracias. Te corregimos el tuyo que lo tiene. Muchas gracias. Así que gracias a la categoría y obviamente felicitarlo por el trabajo que están haciendo, ¿no? Bien, seguimos. A ver, Fabián. Tito Felicia, otro histórico campeón. Bueno, también, ¿cuántas historias? Sí, realmente, tantos años y bueno, uno va sumando muchas carreras y muchas cosas y un crecimiento de que corrimos una categoría que en su momento fue muy importante. Bueno, a ver, Miguel, el Ciaurro te va a hacer entrega. Hacemos una entrega de un pequeño presente en muestra de agradecimiento por todos los aportes que le hiciste, no solo por tu participación en tantos años, sino por la experiencia y por lo que le dejaste a toda la nueva camada. Así que muchísimas gracias, Tito. Bueno, por muchas gracias, Miguel, muchas gracias. Bueno, la verdad que muy contento y bueno, disfrutando todo esto. Está retirado como titular, pero como invitado te pueden llamar si hay carrera. Sí, corrí el año pasado una de invitado y no fue bien, ganamos, así que todavía nos mantenemos. Bueno, hablando de, ¿con quién estamos? El Nano Terré. A ver, seguimos, tenemos muchísimos. Nano Terré, bueno, otro reconocimiento más. Sí, yo creo que lo mío ha sido intermitente dentro de la categoría, pero bueno, siempre hemos dejado buenas amigas, creo, mucha gente amiga, hemos trabajado un poco de afuera. Este año, hace dos años, venimos participando desde adentro, trabajando junto con esta nueva comisión que creo que está haciendo increíblemente bien las cosas y bueno, un poco los resultados se ven en la cantidad de autos que estamos teniendo y bueno, creo que este reconocimiento que están haciendo a todo este hombre que ha sido el pilar de la categoría, a la trayectoria de Tito, de Cacho, de Esteban, realmente es más que meritorio y muy bien reconocido, así que felicitar a la comisión por eso y bueno, a ellos por todo lo que han dejado para que nosotros sigamos un poco la huella. Bueno, agarra el cuadro, andá, subite, atate, y bueno, una de esas, ¿quién te dice? Que nos veamos en el podio. Sí, un día complicado este fin de semana, pero bueno, ya trataremos de revertirlo, muchas gracias. Bueno, ahí estaba, nos falta, a ver, ¿quién nos falta? Fabio, Esteban Cazú, a ver, vengan los dos. Vos sabés que hoy hubo un hecho histórico, hizo un trompo Esteban Cazú. ¿El primero que hizo? Que yo lo veo el primero. Está corriendo con un Ford. No vamos a entrar en detalle. Pero bueno, no viene... Sí, la verdad que me desayuné con el problema o la solución de haber tenido que correr acá. Nano me dijo el viernes, no me había traído ni el bus o nada. Bueno, había un Ford acá para probarlo. Bueno, lo probamos, le falta trabajo y bueno, tuvimos algunos problemas y no vale la pena largar. Pero sí, di unas vueltas y el auto, bueno, tenía un amortiguador roto, hay varios elementos para mejorar, pero bueno, decidimos no largar la final. Bien, bueno, te entregamos el premio, el al reconocimiento, que te más entrega carreras ganó. Miguel, ¿y cuándo volvés? Gana nunca me faltan y voy a seguir, los voy a seguir haciendo renegar a estos muchachos, a pesar de que ahora está con Chevrolet pero lo voy a seguir haciendo renegar con un Torino seguramente. Bueno, ahí estaba Esteban Cazú, nos falta Fabio Canciani, 240 carreras. Con Ford y una con Chevrolet, 241. Si no me falla. A ver, Gustavo, ¿cuántas? Sí, bien. bien, el auto realmente funciona bien. Vinimos a tratar de sumarle puntos para Pelé, que no va a poder estar en todas las carreras. Y bueno, hay un sistema en la categoría de piloto sustituto que nos permite correr y sumarle puntos. Así que esa es la idea, tratar de llevarle la mayor cantidad de puntos posible para él, a ver si entramos en el playoff, creo que hay este año, así que esa es la idea. Y falta el Falcon, venir a pelear con el Falcon. El Falcon está, la familia Moriel trabajando, acomodando los alerones, toda la parte nueva, así que... ¿Para Paraná? No sé si para Paraná, pero en alguna vamos a estar seguro con el Ford. Confirmado, Miguel, vuelve Fabio Canciani. Bueno, gracias por confirmarlo vos recién, así que me alegro porque esto es un documento de prueba. Y bueno, quiero agradecer realmente a toda esta gente, a todos los chicos, no me quiero dar Fabio por su tanta carrera, por tantas experiencias que le dio a la categoría. Y todos ellos son partícipes fundamentales de este momento del TC4000, en un momento en donde el país, la economía obviamente no ayuda. Y toda la energía que le ponen, cómo nos ayudan, todo hace que seamos un equipo y sorprendentemente tengamos este número de autos. Y sorprendentemente también tenemos conocimiento de muchos autos que están preparando, que van a venir. Y sin duda la que viene vamos a hacer muchos más. Así que muchas gracias. Lo dejamos a Fabio que se suba, lo tenemos a Danilo Werlen. El más viejo en edad. ¿Eh? Otro histórico. O sea, es que yo lo veo caminando por los boxes y digo, ¿estará buscando auto para volver Danilo Werlen? Sí, puede ser. Sí, se puede dar todo en esta vida. Pasan tantas cosas raras que esto puede pasar. Así que, buenos días a la teleaudiencia y a todos ustedes. Gracias por el motivo este. Me emociono un poco.
Pero bueno, estamos acá. Muchos años en la categoría, muchas anécdotas. En el 97 empecé a correr en el TC4000 en la tierra, así que hace bastante. Empezamos en San Jerónimo y en Esperanza con un Chevrolet 400. Y bueno, después seguimos acá en el pavimento y acá estamos. Y si se ofrece algún auto que sobra, también estamos. Bueno, ahí está, Danilo Werlen, que quiere volver. Ahí está el diploma de para Danilo. Bueno, Diego, redondito todo. Sí, la verdad que sí, era los 32 años de la primera carrera de 4000, así que bueno. Acá tenemos también a Luis Brandolini, que también estuvo en una época en el 4000. Hernán. Y bueno, también darle un reconocimiento a todos los que han venido y que han sido parte de este gran TC4000 que hoy cumple 32, sus primeros 32 años. Se me viene a la mente uno que no está, Cachete Feliciani también. Sí, sí, Cachete. Muy amigo de Danilo, como dijo, y bueno, es gran parte de este TC4000. Hernán, bueno, otra figura de la época de la tierra. Tierra y pavimento, ¿no? Pero yo con el TC4000 arranqué en pavimento. En Fiat 600 corrí en tierra también. Y pavimento, sí. Bueno. Y ahora estamos de vuelta acá teniendo un auto de un Fiesta de clase 3, que lo alquilo acá para el hijo de Diego. Siempre pegado a los fierros. Sí, ya que no puedo correr por la edad, por lo menos estar en los circuitos con un auto. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, ahí pasaba bien. La previa, se viene la final del TC4000, Gustavo y bien. José Luis. Bien, recibí en presidente Fabio Canciani, el hombre que más carreras corrió, 240 contando esta. Alberto Felicia, que corrió 218 y es el más campeón del historial, tiene 4 títulos. Hablaba también Cacho López, Fabián López, bicampeón de la especialidad, con 174 carreras, todos en el top 5 de carreras corridas dentro de la especialidad en estos 32 años, primeros 32 años del TC4000. Ya les había dicho, la primera carrera había sido el 12 de abril de 1992 en Vigán, en la provincia de Santa Fe, en forma ininterrumpida, bueno, con 4 campeonatos para Alberto Tito Felicia, con 3 campeonatos para Cazú y para el recordado Marcelo Feliciani, 2 para Andrés Gómez Luna, 2 para Fabián López, 2 para Norberto Tedeschi y otra cantidad de campeones que han pasado también a lo largo del historial del TC4000, como Carlos Longhi, Hernán Buchol, Claudio Méndez, Damián Kirsten, Diego Viñolo, Ezequiel Bocio, Fabio Canciani, Fernando Villa, Franco Pasarino, Juan Manuel López, Julio César Pacheta, Mariano Morini, Mauro Pedazzi, Nicolás González, Ramiro Galarza y Ricardo Valari, para nombrar a los campeones del TC4000. Bien, el saludo al querido Adrián Santini, ¿sí? Que me hacía, bueno, me van bajando un poquito la música. Decíamos cuando Tito Felicia, en un incidente múltiple que tuvo, ¿sí? De 4 autos, y decía, jamás se bajó quejándose de algo. Tito Felicia, uno de los campeones que tiene y que está acá, ¿sí? El señor optimista, que nunca se quejó por nada. Ahí está parte de esta historia, riquísima, por cierto. Carrera número 360. 32 autos, 32 años de historia para estos pilotos. Y no podía ser de otra manera. En el templo de la velocidad, Rafael es el epicentro. Busca algo más de información porque tiene toda la historia. Lo que pasaba hoy a la mañana, lo que estamos viendo, con la primera serie ganada por Jan Reutemann, seguido por Mauricio Echeverano, que vuelve a la actividad. Fabio Canciani tercero, cuarto Fernando Terrey, quinto Mauro Pedazzi. Estamos viendo lo que pasaba en la segunda de las series de esta carrera número 360 del TC4000, donde Brian Perino va a ser el ganador, seguido por Brian Jacob, tercero Mazonat, cuarto Rubén Ortiz y quinto Mario Baldo. Ahí estaba Cazú precisamente, el hombre que corrió la serie con ese Falcon propiedad del Nano Terrey. No tenía previsto correr Cazú y lo hizo como, bueno, para darle una mano al equipo de Nano Terré, que de esa forma va a poner muy pronto un Falcon en pista. ¿Sabe, en estos 32 años, cuál fue la ciudad que más veces recibió el TC4000? No. San Jorge con 81 oportunidad, Rafaela con 75, Paraná con 46 y Rosario con 44 veces recibiendo a esta categoría. Bueno, o sea, 76 oportunidades acá hoy, con esta.
No, esto ya está contada, ya está contada. Bien, bien. 75 oportunidades, las que recibió San Jorge, 81 oportunidades. 75. Cuarto está Rosario con 44 veces. Hace 10 años que el Car Show no corre en Rosario. ¿Será este año, Gustavo? No sé. ¿Sos optimista o sos realista? Yo a los dirigentes de Rosario no les creo. Clarito, no se no habla les más. Creo. Pero ojo, yo no soy dirigente ni estoy en gestiones. Sí. Yo a los dirigentes de Rosario no les creo. La nueva dirigencia a lo mejor se contacta y logra llevarlo a esa importante ciudad de la República Argentina. Así es, bueno, ojalá que se vuelva por el bien del automovilismo. El automovilismo es uno solo. Seguramente, bueno, tenemos un ambiente alto en el sector opuesto. Realmente, bueno, esperemos que allí están Emiliano Ranjo, Luis Snidrin. Tenemos sociales antes del inicio. Sergio Barabale, Nenín Barabale, dice, vamos Fabio, el legendario del TC4000. Rodrigo Taboada desde Calchaquí haciéndose el aguante a Fabio Canzani. Vamos con la grilla de partida. Ian Reutemann y Brian Perino en la primera fila, en la segunda Mauricio Chiaverano y Brian Jacob, en la tercera Fabio Canciani y Mario Mazzonat, en la cuarta Fernando Terré, Rubén Ortiz, en la quinta Mauro Perazzi, Juan Pablo Main, en la sexta Roberto Main, Mario Baldo, en la séptima Mario Velich, Leonardo Capitanich, en la fila siguiente Marcelo Velich, Emiliano Ranz, en la última fila estará José Luis Snidrin. No va a ser de la partida Esteban Cazú. Así es, ya lo dijo hace instante nada más el piloto preparador de Cruz Alta. Allí de fondo Rafaela deja en el curbón Juan Ángel Ternengo. El saludo, el respeto para uno de los más grandes que ha dado el automovilismo rafaelino. El nene Ternengo. Y el saludo a su hijo, a toda la, Jorge la fábrica, Alejandro. A toda la fábrica de karting que salen de Argentina, de Rafaela, a diferentes puntos. Han estado en Estados Unidos el último tiempo. Sí, uno de nuestros camarógrafos sigue siendo malo con nosotros. El claro, asadito a esta altura. Nos muestra gente comiendo. Claro, sí. Ahí están. La temperatura va alta, estimado Gustavo, Bien, va subiendo la temperatura, brilla el sol por primera vez en el fin de semana del Autódromo Rafaelino. Ayer tuvimos lluvia, no han sido muy marcadas a lo largo de todo el día, cayeron 20 milímetros a lo largo de la madrugada y el día de ayer, pero bueno, molestó lo suficiente como para no hacer de la mejor manera las pruebas de clasificación. Ahí viene Ian Reutemann, largando desde la mejor ubicación, el piloto de Humboldt, corriendo con la auto Peña Humboldt, en la preparación de Jorge Fenning, el chasis de Claudio Fenning, gente fierrera de toda la vida, que está largando desde la mejor ubicación con la Chevy Negra. Ahí está, lo hace Brian Perino, con Brian Pfaffen en el motor, con Di Natale, con todo el equipo que tienen justamente en Sarmiento, dos coupés Chevrolet, se vuelve a alargar, el sonido es ensordecedor, los seis cilindros suenan en el templo de la velocidad, la música está entonces en plenitud, mueve, carrera número 360, 32 años de historia, están en movimiento en este momento, con Ian Reutemann, con Perino, que se tiró con todo, pontón a pontón, se mete Chiaverano, se metió Chiaverano, puede ser el líder, cambió todo, Chávez, Chiaverano, cuando lo mandaron al pasto, Reutemann primero Mauricio Chiaverano, señoras y señores, tremenda largada del piloto, que viene reverdeciendo laurel, está retornando la categoría y de esta manera con Reutemann están los dos buscándose, se pasa Reutemann y los comisarios deportivos atentos, se mete Perino, arrancó enardecida la carrera, primero Reutemann, segundo Perino, por abajo viene Chiaverano, aparece el Falcon amarillo de Main, atención con Fabio Canciani, con la Chevy de Pelé Faín, por otro lado el Nano Terré, aparecía Mario Mazzonato, Estebaldo. Este es Belich, a veces capitanita, escucho Iván. O sea que me quedaron varias dudas porque no sé si por algo en especial o se equivocaron, pero se engrillaron en cajón 3 y 4, Ian Reutemann y Perazzi. Esto estaba pactado de antemano. Ah, bien. Porque decía, según Reutemann, no se veía el semáforo
desde la largada. Listo, entonces. Se cumple el primer giro rápido. Hay humo en el auto de Mario Mazzonato, el piloto de los urgentes. Viene Reutemann con la trompa corrida prácticamente, claro, porque en esa primera vuelta fue tremenda. Se metía Fabio Canciani. Ahora va Pereno y otra vez le va a buscar el hueco. Se cruza la Chevy. Se mantiene, se va a meter Chaverano, que por momento fue líder. Luego Canciani y Mainter Reperazzi. A mi gusto, Jan Reutemann y Brian Perino vienen haciendo maniobras que no están a la altura de la circunstancia. Lo que pasa es que en la largada, Gustavo, me parece que Ian lo apretó feo a Perino. Bueno, me parece que los dos acá no están haciendo maniobras a la altura de la circunstancia. Viene primero Reutemann, segundo Perino, va Canciani, Atención que el Facha está perdiendo la paciencia con Chaverano. Aparece el mejor Ford. Aparece el Ford de Jacob. Está el auto amarillo justamente del pibe Jacob, de como se lo conoce, como Cablecito. Adelante. Lo está haciendo justamente un Chevrolet. Van dejando el curvón. Se cumple la segunda vuelta. Rápida la carrera, Gustavo. Ahora aparece Canciani. Atención, va por la parte superior el Facha. Va Fabio Canciani con la Coupé Chevy propiedad de Pellefaín. Le va a ganar la posición, puede ser el nuevo tercero. Hay variantes en una carrera, otra vez se rozan los autos entre Perino y Reutemann. Y allí no, bueno, y ahora sí, Perino al pasto, perdió todo, mucho más el de Sarmiento con respecto al de Humboldt, que toma la delantera. Ojos grandotes para Zanotti, para Ogier. José, sí. ¿Tengo tiempo para hablar con el Nano Bertone? ¿Cómo no? Nano Bertone, felicitaciones. Ayer te dije, fui a ver a la Chicana 3 con lluvia, vine y te felicité porque era increíble. Bueno, ¿cómo hacía la Chicana? Se vio reflejado hoy. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que sí, que tenemos un gran auto. Ayer con lluvia supimos aprovecharlo por completo. Todas las condiciones estaban porque teníamos más buena, todo, así que bien, contento, muy contento. ¿Cuántos años la decoración del auto? ¿Así igual? Uy, no sé, pero tiene más de 20 años. Sí, ya hace muchos años que está pintado igual. Y bueno, se va retocando, eso sí. Sí, cada tanto alguna rueda viene marcada, pero no, el auto es el mismo de siempre. Y bueno, tratamos de conservarlo y tenerlo en pista. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Agradecerle a mi viejo, a mi familia, a Martín Fernández, en esta ocasión a Guille Meli por los motores, por la ayuda. Y bueno, a todos los que me dan una mano para poder estar acá. Bien, ahí está Nano Bertone, rapidito. Lo tenemos a Nico Aymar. A ver. Nico, felicitaciones, gran segundo puesto. Sí, la verdad, muy linda carrera. Muy áspero. Muy áspero, pero nos respetamos mucho. Los autos quedaron sanos, en ningún momento nadie se tocó fuerte. Toque de carrera normales. Así que contento con el rendimiento, contento con la categoría, que estamos bastante parejos. Linda carrera. Bien, el Nico Aymar entonces, que ahora se prende en el campeonato. Nos prendemos, vamos a tratar de seguir. Así que déjame agradecer a toda mi familia que está acá presente. Ahí estaba Nico Aymar y cierro con el Seba Grosso. Bueno, sacaste de la galera un tercer puesto, muy buen trabajo. Muchas gracias. Sí, la verdad que sí. Aprovechamos bastantes, varias circunstancias de carrera. Y la verdad que el auto tenía un muy buen ritmo. Así que lindo, disfrutamos, fuimos tranquilos. Y bueno, yo también estoy bastante fuera de ritmo. Y a medida que iban pasando las vueltas me iba sintiendo un poco más cómodo. Bueno, a seguir entonces, felicitaciones por el podio. Bueno, muchas gracias. Bueno, déjame agradecer a todo el equipo, a la familia, amigos, por esta oportunidad que me brindan y bueno, disfrutarlo y volver a casa. Ahí estaba el podio del Fiat 600. ¡Atención, Calchaquí, se viene! Se viene Fabio Canciani al ataque sobre la Coupé Chevy de Jan Reutemann. Tercero, Chaverano. Cuarto, el Nano Terre. Quinto, Mauro Perazzi. Sexto es Brian Jacob. Se vino con todo el retornado Fabio Canciani, el piloto que en su carrera 2.41 por primera vez con Chevrolet. Esta es la segunda colocación. Primero manda Reutemann. Cuando se va a boxes, uno de los protagonistas. Atención, allí hay trabajo cuando aquí está Emiliano Ram peleando con Snidrin. Delante venía y pierde el pibe de resistencia Chaco. Muy bien, Fabio Canciani, que además viene siendo el más prolijo de los pilotos que está corriendo en la final. Viene segundo detrás de Ian Reutemann. Tercero viene Mauricio Chaverano. Cuarto, Terré.
quinto Brian Jacob, sexto Pedazzi, séptimo Maín, octavo Mazonat, noveno Roberto Maín y décimo Mario Baldo. Y ahí está en imagen, aquí está la máquina de Vélez, de Marcelo, este es Snidrin. Aparecía Mario Vélez, se viene Fabio Canciani. Inevitable para lo que ven el retrovisor y en Reutemann, el piloto de Humboldt. Se cumplen ya 5 vueltas de carrera, Gustavo. La carrera, el ritmo lo impone tanto Reutemann como Canciani. Vienen a un ritmo muy parejo Reutemann y Canciani. Chaverano ahora en esta vuelta se le acercó un poquito. El Nano Terrese, el cuarto, quinto, Mauro Pedazzi, que logró doblegar a Brian Jacob. Y la lucha es interesante por la punta de la carrera. Escucho en el sector de boxes a Iván. El problema es con la máquina de Ortiz. Están trabajando, pero bueno, ya perdió una vuelta. Bueno, se queda lamentablemente de Pergamino. Rubén Ortiz con el Falcon número 7, el auto rojo. Canciani cada vez más cerca. Mucha experiencia para el piloto de Calchaquí con respecto al de Humboldt. Y va por la parte inferior. Mira vos, Maín. Roberto Maín, entonces, el auto número 33 de Roberto Maín anda pastoreando. Veremos si lo puede sacar de esa incómoda situación cuando está el propio Ortiz trabajando. Recordemos que se hace su propio impulsor y ahí está Rubén Ortiz trabajando. Canciani como a la expectativa, Gustavo, de lo que puede generar justamente Reutemann, o esperando que haga el desgaste y atacarlo en la segunda parte de la carrera. Habrá que ver qué pasa. Lo viene midiendo Canciani. Vamos a ver si se le puede acercar o no. Está mucho ahí más cerca, veíamos, ¿eh? Claro. Lo que pasa es que se le viene Chaverano también, ahí se viene Terré. Claro, porque están tirando junto tanto Terré como Chaverano. Y esto entonces, el de Capitán Bermúdez, claro, ya se le vinieron encima, ¿eh? Todo a pedir de Chevrolet. Hace mucho tiempo que la categoría no veía una superioridad por la marca. Cuando apareció Perino, que después de muchos años volvió a entregarle la victoria en San Jorge. Un Perino que había quedado último, Gustavo, y viene pasando autos. Ya está metido dentro de los 10. Bien, sí, te confirmo. Décimo primero pasó frente al control de Ryan Perino, que había quedado casi último. Ahí viene recuperando terreno el piloto de Sarmiento. Va a pasar octavo, Perino, olvídate ahora. Sí, si no, es un poco más porque hay un tándem de autos, todos muy juntos. Detrás de Pedazzi, que está quinto. Sexto, Jacob. Séptimo, está Mazonat, que aparecía justamente ahora. Es la máquina de Juan Pablo Maín. La carrera, la punta de la misma, la domina Reutemann, pero cada vez más intranquilo porque se le viene Canciani. Atención, que ahora va a ir a aprovechar, lo va a ir a buscar. Va en plena succión, se va a tirar en el frenaje porque sabe que se le viene Chaverano. También al Nano Terré por otra situación. Los Chevrolet dominan, van buscando. Y Reutemann está complicado porque, claro, las huellas, y ahí se pasó. Y primero Canciani. Primero Fabio Canciani, señoras y señores, se pasaba lamentablemente. Te lo decía, venía muy herido el auto y ahí está, con mucho pasto ahora la parte inferior. Se le complica al piloto de Humboldt. Acá lo vamos a ver, ¿eh? El pontón medio desacomodado. Eso por ahí le complicó, se pasó en el frenaje Canciani, prolijito, con la Chevy de su amigo Héctor Faín. Ahora se la viene mostrando en punta. Señoras y señores, por primera vez en 240 carreras abandonó el Falcon. Se sube a una Chevy y viene liderando el ex campeón del año 2009 sobre el auto de su amigo. Venimos para la vuelta número 6 de carrera. Hay un líder nuevo, es Fabio Canciani. Aquí está, máquina número 6. Venimos para la vuelta número 7 de carrera. En este caso, superando ya la mitad a partir de este momento, cuando el nuevo segundo, Mauricio Chaverano, es sólido el andar del piloto de Bermúdez. Manda Canciani, segundo Chaverano, tercero Terré, cuarto Reutemann, quinto el mejor Ford, Mauro Pedazzi, el reaparecido. Sexto viene Brian Jacob, séptimo Juan Pablo Maín, octavo Mazonat, noveno Baldo, décimo Brian Perino. La carrera interesante, mirá el récord de vuelta para Fabio Canciani, minuto 16.5, rapidísima la vuelta. ¿Qué pasa, Iván? Déjame ponerle una fichita al Nano Terré. El Nano Terré de mitad de carrera para adelante, ojo. Atención, que se fue Ranz, se fue Ranz, se fue Ranz. Y no le pegó, voló carteles, todo. Emiliano Román, cuidado que si el auto queda detenido,
ahí puede aparecer. Ya arrancó. Bueno, el saludo al querido Juan Carlos Buletic. Al Bule. Al querido Bule, que se está recuperando, y también al querido Seba, al querido Cajón Marcucci. Cuando tenemos estas sociales, tenemos tiempito, tenemos para lo que es esta carrera que domina Fabio Canciani, este Brian Perino. Muy bien, la carrera con Fabio Canciani. Me parece que ahí se le escapó un poquito a Chaverano. Sí. Vamos a ver, viene haciendo una luz de ventaja el piloto de Calchaquí por primera vez sobre una Chevy. Ya estamos, superan, se va Reutemann a boxes, se va Reutemann al sector de boxes. Lamentablemente el de Humboldt, ya se va a boxes, lo va a tener en un ratito Iván Alejandro Lobati. En esta carrera van a cambiar la trompa, van a cambiar la trompa. 360. Van a sacar el pasto. Bueno, estoy atento allí con Marcelo y con Gordov, con nuestro camarógrafo, el grupo de trabajo. La carrera tiene esta diferencia, Gustavo. Es una diferencia de 56 centésimas en la que le viene haciendo Fabio Canciani a Mauricio Chaverano. Ay, Mazonat. Si queda ahí Mazonat, cuidado, Estoy atento. Para el piloto de los urgentes. Arrancó, sale el Torino. Despacito, ahí puede salir. Manda Canciani, segundo Chaverano, tercero Terré, cuarto Ian Reutemann. Quinto Perazzi, sexto Brian Jacob. Hay mucha temperatura en el auto de Reutemann. Esta es la superación. Ay, atrás. No, a Ran le pegaron. A Ran en la cola lo cruzaron y bueno, se llevó el cartel todo. José. Sí. No, te decía, por si no me escucharon, mucha temperatura en el auto de Ian Reutemann. Tiene que ver seguramente con el pasto. Era el favorito, ¿eh? Era el favorito. Sí, a mi entender, tuvo una maniobra un poco dura entre ambos, ¿no? Con Brian Perino. Y bueno, ahí está, mira, ahí está. Ya se ahí bajó. Está el resultado. Falta Terré. Totalmente hervido. Se queda el nano Fernando Terré. Lamentablemente el de General Rojo se va quedando el nano Terré. Una pena, desde otro ángulo, claro, hay un toque en plena recta, sí, y Ranz es el que pierde toda chance. Hizo un strike de carteles, sí, ¿eh? Sí, sí. Marcha un Televín, dirían, en alguna otra época. Sí, señor. Bueno, se vienen para la vuelta número 11, cuando pasen frente al control, estimado Benedetto. Canciani es el que manda, Mauricio Chaverano, tercero Mauro Perazzi. Tres reaparecidos en los tres escalones principales del podio. Viene Fabio Canciani cumpliendo ya. Aquí está Facu Bologna. Nos traslada nuevamente al incidente cuando viene stop encendido. Claro, ahí está el toque. El Torino de Belich, que es propiedad de Monte. De Demonte, eso quise decir. Ahí estaba el roce con el chico Ranz. Se cumple un nuevo giro, Gustavo, la diferencia. Este equidistante, tercero Perazzi, cuarto Jacobo, se le viene Chaverano. Vamos a ver, Canciani manda, segundo Chaverano, 56, la misma diferencia. Mauro Perazzi es el tercero, cuarto Brian Jacob, quinto el nano Terré, sexto Juan Pablo Maín. Aquí está. Ya está sexto Perino. Sexto Perino. Nos marca entonces ya Iván Alobati, que viene pasando. Que en función del campeonato para Perino, sí, esta sexta ubicación es buen negocio. Obviamente tiene que ver con el abandono de Reutemann. Sí. Pero bueno, seguramente el comisariato deportivo tendrá labor para cuando termine la carrera. Las dos primeras vueltas entre Reutemann y Perino fueron, a mi entender, no santas. Y creo que no lo necesitaban ninguno de los dos. Reutemann era el favorito de esta carrera. Tenía todas para ganar, lamentablemente no se le dio. Cuando Mario Belich, el campeón de la Copa Master, anduvo pastoreando, volvió, sí, a la pista, pero retrasado. Vienen ya para la parte final de la carrera, gana Fabio Canciani. Qué retorno, qué retorno, y en una carrera aniversario, en una carrera de 32 años de vida, 241 presentaciones para el piloto de Calchaquí, el piloto que más carreras viene desarrollando, un Mauricio Chaverano que está haciendo lo suyo. Se han cortado, aquí está Brian Perino, marcación, y el nano Terré que sigue, claro, pero va herido, el nano que estaba para cosas más importantes. Sabemos que tiene la herramienta Mazonat y Ran. Nos corremos a la lucha.
Jacob con Peras y otro que ha vuelto a la categoría. Sí, señor, por eso te decía, podio de reaparecidos. El tema de Fabio Canciani, atención que se anota otro triunfo. Sería el número 25, estaría tercero en las estadísticas de pilotos ganadores. Así que tiembla la estadística que tiene Esteban Cazú, que es con 27 el más ganador. Felicia, el segundo más ganador, 25. Y con esta Canciani se anotaría tercero, 25 triunfos de ganar el piloto de Calchaquí por primera vez con el Chevy. Aquí está, vamos a entrar en la última parte de la carrera. Tiene que venir la marcación, el oficial deportivo. Alito Sibra, ahí está entonces. Ahí está, último tramo para Fabio Canciani en la recta veloz de Rafaela. Ante un viento tenue, se ha asociado por momentos el sol. Todo a pedir de Chevrolet, fue en San Jorge Perino. Aquí pelea Chiaverano y Canciani, el tercero lejos. Es el retornado Mauro Perazzi, que todavía recién va apareciendo. Y va Brian Jacob, que le quiere virlar la tercera colocación. Va del Falcón Amarillo, se le va a meter por adentro. Se no se mueve el Fairland, claro, es voluminoso. La unidad que potencia Germán Grimi. Y aquí va Canciani a la última parte. Va rumbo a la última de la chicana, Gustavo. Tomó todos los recaudos necesarios en la última vuelta. La viene haciendo tranquilo Fabio Canciani. Se va a anotar su triunfo número 25 en el rico historial de esta categoría, que cumple 32 años de vida, que se llama TC4000 Santafesino. Y aquí está, va a aparecer entonces Fabio Canciani. Rumbo al triunfo, va la cuadriculada, aparece el facha y aquí va a ser con el auto de Fame. Va a ganar, ganó. Retorno en el óvalo rafaelino, en su carrera número 75 en el historial, y va Jacob, le va a ganar la posición a Canciani, tercero Jacob. Jacob tercero, en un final electrizante, el cable lo electrificó a Perazzi. Y en el final entonces, Brian Jacob, cablecito, se queda con el tercer lugar en la carrera aniversario. Antes de subirse al auto recibía un homenaje, una placa. Canciani sigue ganando en el automovilismo santafesino. Triunfo número 25 para su rico historial. Fabio Canciani triunfa por primera vez con una Chevy. Segundo, mirá vos, el Photoshop para la tercera ubicación. Segundo, Mauricio Chiaverano. Tercero, ustedes lo veían recién, Brian Jacob. Cuarto, Mauro Perazzi. Quinto, Brian Perino. Sexto, Fernando Terré. Séptimo, Baldo. Octavo, Snidri. Noveno, Maín. Décimo, Emiliano Ranz. Muy bueno lo de Baldo, Séptimo para Mario Baldo en su segunda carrera en la especialidad, al hombre del Torino pura sangre que prepara Esteban Cazú. Termina en la séptima ubicación. Señoras y señores, una muy linda final, la que ganó el facha de Calchaquí, Fabio Gustavo Canciani. Gustavo. Sí, vamos, vamos. Sí, algún problema en el auto de Chiaverano, llegó con lo justo. Aparte final, perdió mucho Mauricio Chiaverano. Vamos a ir entonces a la pausa. En un mundo que cambia cada vez más rápido, nos reinventamos y nos desafiamos día a día para brindarte cada vez mejores resultados. Sigamos innovando. Sembremos juntos el futuro. Crucianelli. Somos la tecnología que te hace crecer. Exija el mejor andar para su vehículo. Gustavo Cano Neumáticos le ofrece la línea Pirelli para autos, camionetas, utilitarios, servicio pesado, para el agro, todo en grandes rodados y alta flotación. Gustavo Cano Neumáticos, representante Flemen y Martolio. Toda la línea Pirelli Cero de competición, para todas las categorías de automovilismo del país. Gustavo Cano Neumáticos, Totoras, Santa Fe. Nueva oportunidad de inversión. Tu departamento en Villa Carlos Paz. Veneto Edificios. Financiación única. Importante bonificación
en unidades seleccionadas, entrega mínima y cuotas en pesos. Viví la experiencia Véneto. Calidad y compromiso. Constructora del Valle. Véneto Edificios. Consultanos al 0810-777-8002 o WhatsApp 3533-431541. www.constructoradelvalle.com. Rometal. Fábrica de tubos de costuras helicoidal y lineal. Sin fines estándar y especiales. Rometal. General Roca, Córdoba. Cosiche Soluciones, Scanner Texa, Navigator TXT, elevadores para camiones, ALM, equipamientos para talleres, Rosario, Santa Fe, 0341-456-7444. Bien, volvemos a Rafaela, estamos en vivo para todo el país, cuando apenas han pasado box. 41 minutos de la hora, 13 de Cuchiván. Bueno, a ver, Mauricio Chaverano, bueno, carrerón, a lo último perdiste un poquito, ¿qué pasó? Sí, se me quedó sin presión de aceite, vine con la presión de aceite a cero, así que me prendió la luz roja y bueno, decí que por suerte veníamos escapados los dos, así que una lástima. ¿Qué carrera? ¿Qué regreso? Sí, la verdad que sí, fantástico, fantástico. Agradecerle a todo el grupo humano este que tengo, que labura. A todos los que me dan una mano, porque lo hacemos todos nosotros, el auto, y la verdad que es una alegría enorme. Hay que seguir más que nunca ahora. Olvídate que vamos a seguir. Saludo a Martín Pieretti, a Motorista, a Marco Laborda, que nos da una mano, a Maricela, a la familia Segovia, a todo, a Lale Moriconi, a Iván, a Miguelito, al Flaco, a mi viejo, a Robert, al Pitu, a mi nene, a mis hijas que están en casa. Un beso grande, lo vamos. Mauricio Chaverano, que retornaba. Ahí vamos a seguir. Qué nombre, tiró, Qué nombre, Bueno, Fabio, tenemos a Fabio. No te voy a decir nada, habla vos. No, realmente impresionante el auto que me entregó Agustín De San, los chicos de su equipo. Mati Meyer, funciona infernal el motor, el chasis. Lo único que hice no hacer macana, llevarlo por la pista y salió el resultado. ¿No te olvidaste de manejar? No, estoy un poco cansado porque hace un año y medio que no corro, pero todo bien. Felicitaciones, bueno, ganaste con Chevrolet. Sí, ganamos con Chevrolet, déjame agradecerle a Pelé Faíña, a su familia, que confiaron en mí, me prestaron el auto para sumarle punto a él, así que gracias a su familia y vamos a tratar de seguir ayudándolo todo lo que podamos. Otra leyenda del 4000, Fabio Canciani. Un saludo para mi familia, a mi mamá que quedó en Calchaquí, y a mi mujer y a mis chicos y a todos los amigos que nos acompañan siempre. Ahí estaba Fabio Canciani, lo vamos a buscar ahora a Brian Jacob. A cablecito. A ver si lo encontramos. A ver, ahí. Lo buscamos acá a Brian. A ver. Gracias. A ver, tenemos ahí alguna falla con el audio. Cuando estés bien, me decís, Iván. ¿Ahí me tenés? Ahora sí, señor. Brian Jacob, otro podio más. No fue casualidad lo de San Jorge, lo hablábamos antes, y ahora está en la lucha del torneo. Sí, la verdad, fue una carrera bárbara. La verdad, a la Chevy no la pude mantener atrás, la verdad no había con qué correrle. Me pasaron bien, tiene un poco más de potencia. Pero bueno, después Mauro me pasó, me equivoqué. Y bueno, después salí a correr. Vi que se le empezó a caer el auto y bueno, en la última vuelta me la jugué en la chicana. Y después le pude salir bien y llegar a la línea de llegada. Igual. Se ve de acá. Bueno,
debes estar segundo en el campeonato seguro, muy cerquita de Brian Perino, así que bueno, estás en la conversación, se viene a Paraná, que tal vez se empareja un poquito más todo. Sí, como te decía ya en la carrera pasada, esta es nuestra segunda carrera, no nos imaginábamos estar acá, pero bueno, ahora ya esto lleva a querer más, uno quiere ganar, pero bueno, no estamos la marca como para ganar, pero vamos a ir dándole pelea. Bueno, felicitaciones nuevamente. Dale, muchísimas gracias, déjame agradecer a Mario Piersimoni, a todo su equipo. Estaba emocionado, Mario, hace mucho que no lo había emocionado. Sí, la verdad está muy contento, agradecerle un montón a él. A Ima Yapur, la verdad me da una mano grandísima. A mi viejo, a mi familia, a mis amigos, a todas las publicidades que me están dando una mano. Y saludo a mi amigo Facu, que le agarró dengue antes de venir, así que saludo para él que me está mirando. Brian Jacob, completamos el audio. A ver. Bueno, muy bien. Si tenés algún otro protagonista. Nos vamos para la grilla para entregar la copa al campeón de la clase 3. Bueno, perfecto. Hay algunos saludos. Tiziana Bollino, Sergio Baravale, grande Fabio, viejo zorro. Gran abrazo y felicitaciones a todo el equipo acelerando. Excelente transmisión. Sergio Baravale es un amigo personal de Fabio Canciani, hombre de la ciudad de Sastre y Ortiz, cerquita de San Jorge, que alguna vez nos traía unos salames, ni te cuento. Jeremías Jacob dice, vamos Brian Jacob. Javier Brazán, vamos facha carajo, también haciendo referencia a Fabio Canciani. Bueno, ya decimos, mandamos saludos para quienes tienen nombre propio en el chat de Acelerando Argentina Boxes. YouTube. ¡Vamos! Bueno, para hacer la entrega al campeón de la clase 3, la vuelta de Argentina, Diego del Mazo. Bien, entregar el trofeo del campeonato, porque le debíamos el trofeo del campeón de la clase 3 a Nahuel, debido a que, bueno, el que había sido excluido por técnica en su momento no devolvió su trofeo, así que hoy le entregamos el trofeo a Nahuel, bien ganado durante el año 2023. Bueno, felicitaciones, Nahuel. ¿Qué cierre? Cierre de domingo no, falta la final, pero bueno, oficialmente campeón. Bueno, sí, lo seguimos en un tiempo. Nos faltaba el trofeo y la categoría, la verdad que, nada, se esforzó por conseguirlo. Se ve que no lo pudo conseguir y mandaron a hacer otro, así que, nada, muy contento, agradecido por ello. Y bueno, ahora vamos a correr nuestra final, que esperemos tener una buena final. ¿A dónde va este? No, este va para casa. Pero el lugar ahí, al lado del televisor, por ahí arriba. Y esperemos donde podamos, en algún lugar, para seguir cosechando. Ah, bueno, el de este año también falta. Seguro. ¿Por qué está tapado ahí? ¿Qué pasó? No, los muchachos quisieron que yo festejara tomando champán ahí adentro y bueno. Ah, está bien. No le pudimos decir que no. No se puede desperdiciar nada. Muchas gracias. Nos vemos después. Gracias. El campeón, Nahuel de la Santina. Muy bien, recibió la copa de trofeo y tiene que ver esa cinta para que no se derrame el champán, porque seguramente lo van a llenar de la bebida espumante. No sé si vos sabés, Iván, de tomar champán con copas. Hablando de eso, ¿cómo la pasó usted anoche en el cumpleaños? La pasé muy bien en el cumpleaños de casi mi sobrina, la nena de Guillermo Gentile. La hemos pasado bien, bueno, lamentablemente hoy largábamos muy temprano a las 8, así que a las 5 o 6 me pegué la vuelta. ¿Es verdad que una bebida natural le agregó un líquido gaseoso? ¿Cómo? ¿Es verdad que a una bebida natural le agregó líquido gaseoso? Yo tomo vino con coca. Vino de primera marca con gaseosa cola. Bueno, está bien. Lo dejamos así. Este es nuestro mobilero del Gustavo, sector de boxeo. Sí. Ya, hablando de cristal, de cosas, estoy con Víctor de Parabrisas Pergamino. Porque atento a los pilotos del Car Show. Porque Parabrisas Pergamino va a bonificar un 50% en parabrisas a la categoría. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, sí, tuvimos la invitación de Miguel Sauro. No íbamos todos a Neuquén, al TC. Nos lleva mucho tiempo lo que es el TC, lo que es la CTC. Pero bueno, decidimos venir a colaborar a la categoría, tanto como Ezequiel, que es el dueño, con Georgina. Me mandaron para promocionar la empresa y para decirle a todos los pilotos que, llevando la publicidad, tienen el 50% del parabrisa bonificado. Bien, y aparte,
es una publicidad que se ve siempre. La de Parabrisa Pergamino la vemos mucho en el Turismo Nacional. Sí, sí, Turismo Nacional, lo que es la CTC está en todo lado. Bueno, y hoy quieren, la empresa quiere apoyar al Car Show, por tanto como Miguel Sauro que nos pidió. Bueno, bienvenido al Car Show, espero que sean muchos años de sociedad y bueno, una prestigiosa marca que hoy la vemos, los que vemos automovilismo por todas partes y bueno, que esté acá en los zonales apoyando, muy importante, gracias. Bueno, buenas tardes y disfruten toda la final. Ahí estaba Víctor. Muy bien, perfecto, Ivana Lobati, ya se viene la final. Bueno, tengo saludos. Bueno. Para Termas de Río Hondo, suena Terma, ¿no? Termas de Río Hondo. Para Nico, para Luca Piqui Pastorino, ¿sí? Uno de los últimos pilotos argentinos, que hizo podio en las motos cuando todavía venía del Mundial, en las categorías teloneras, tuvo la oportunidad de subir con la enseña nacional, ¿sí? Lo veo, mira cómo corre Marcelito Diomardoff, es tremendo, que es todo físico. Ahí sí, está, señor, el hombre de sin rebajes, allí está haciendo alguna toma. Bueno, en esta final de la clase 3 está largando desde la mejor ubicación Nahuel de la Santina, a su lado Miguel Sciaurro, la gente que nos la saluda. La familia Trullé, la parte de la familia Trullé está ahí, Bien, perfecto. El saludo a Gustavo, a Gustavito Trullé, a José, a Ezequiel, que está corriendo, bueno, que está pronto a ser papá. Ah, mira vos, muy bien. Ahora radicado en San Francisco. San Francisco. Esto pasaba en la serie, estimado Benedetto. A ver, cuéntela. Bueno, tomaba esta la delantera. La serie se iba a correr ayer a la tarde. Por cuestiones climáticas decidieron con buen tino realizarla en el día de hoy. Largaba en la primera fila Franco Pasarino, un debutante en esta clase 3. Bueno, ha tenido una buena largada, pero enseguida recupera Nahuel de la Santina. Ahí estamos viendo, los primeros metros de carrera. Miguel Sciaurro estaba también en la conversación. Diego Gibling. Ahí vemos cómo da la primera vuelta adelante Franco Pasarino, corriendo con el auto de la familia Hernández. Y aquí Jade de la Santina. El campeón, Nahuel de la Santina, es el que se pasa adelante y pasa a gobernar esta serie. Terminó ganando Nahuel de la Santina, segundo Miguel Sciaurro, tercero Diego Gibli, cuarto Franco Pasarino, quinto Mauricio Centinaro y sexto Tomás Dalmazzo. Nos vamos a ir poniendo la final cuando están llevando los autos del TC4000, que ya ha finalizado. Un aceptable marco de público así están ordenado para la final. En la grilla de partida de la carrera final, desde la mejor ubicación, Nahuel de la Santina. A su lado, Miguel Sciaurro. En la segunda fila, Diego Gibli, Franco Pasarino. En la tercera, Mauricio Centinaro, Tomás Dalmazzo. En la fila 4, Bruno Giacone, Damián Torresi. Fila número 5 para Adrián Han y Federico Berra. En la número 6, Fabricio Culazzo, Kevin Crucci. Desde el último cajón de partida, Lucas Dalmazzo. Con el Renault Clio de la familia Urquiza. Son los 13 animadores para esta carrera final de la clase Gustavo. 3, antiguamente Turismo Santafesino, antiguamente TS1800. Sí, dale. En la próxima fecha, a esta categoría se le van a sumar dos nombres importantes, hoy corriendo a nivel nacional, Joaquín Ricciotti y Ramiro Cano. Bueno, vos, qué buena información. Dos pilotos que están a nivel nacional sí, hoy. Sí, señor, y que han tenido destacada actuación el pasado fin de semana en el Turismo Nacional, digo bien. Junto al equipo del Checo Giacone. Así es, bueno, Checo está presente, que por allí sería bueno tener la palabra del prestigioso hombre de Casilda. Hablamos de Sergio Giacone. Asistiendo a su hijo Bruno Giacone, corre con el 66, larga desde el cajón número 7, el casildense. Ya se viene acomodando la máquina de Nahuel de la Santina. Mirá qué panorámica, Gustavo. Desde el sector del oficial deportivo, el que oprime los botones para la luz roja, se apaga y se enciende la expectativa, la esperanza de lo que son los pilotos de la clase 3. Se va a encender entonces en la primera línea larga, Nahuel de la Santina. Aquí está el campeón de la categoría. Por la parte externa, el auto rojo, negro y amarillo de Miguel Sciaurro, con el trabajo de vender. Atrás está Diego Gibli,
ambos con impulsores de Juan Guaceroni. Luego lo va haciendo el auto de Franco Pasarino. De buen suceso en la serie. Todo listo. Ahora. Esta es Marte a la clase 3. La vivimos a través del equipo Acelerando por América Sport. En vivo y en directo para todo el país. En este domingo 7 de abril de la Santina. Para inscribirse en los mejores largadores de la categoría en el último tiempo. El campeón que en el día de hoy, después de muchos meses, ha recibido la copa merecida del campeón. Marca el rumbo en el arranque de la final cuando aquí está Kevin Cruche. Lo vemos a culazo delante de ellos. También aparecía Damián Torresi primero. Ah, se ahorró como viene. Fiel a su estilo. Vienen a diferencia del Gol Tren que corrió. ¡Ay, Bruno Piacone! Que no le pegue nadie. ¡Ay, Nueva Rossi! El auto de Dalmazo y de... Y esto va a ser auto de seguridad, ¿eh? Seguramente, por la forma en que impactaron, me parece que se viene el auto de seguridad. Digo, impactaron porque no lo van a poder sacar tan rápidamente. Estemos atentos, una largada impecable. Bueno, ahí sacó Lucas Dalmazo, ¿eh? Mirá, es Gonzalo Peralta. Ahí está Gonzalo Peralta, el doctor. Sí, doctor Gonzalo Peralta, ¿eh? Auto de seguridad. Sí. No había alternativa. No. Auto de seguridad. Manda Nahuel de la Santina, que hizo una largada impecable. Estaba diciendo, seguramente en repetición veremos cómo se cruzaba ese auto y era impactado por Lucas Dalmazo. Bueno, el auto de Bruno Giacone. Con Bruno Giacone, porque recibe el impacto. Ahí tenemos la reiteración. Allí viene Bruno, delante. Bueno, el que se va es Franco Pasarino también, ¿eh? Pero alcanza a salir y ahí se vuelve a cruzar el auto de Bruno. Ya ahí no lo puede controlar el sector, más el claro, el piso, el sector no. Del césped. Se viene para arriba. Lo puede esquivar el auto negro. Lo puede esquivar Kevin Crucci. Ah, Fabricio pasa que... pasa que Culazo busca para y no tiene alternativa a Dalmazo. Claro, porque, le quedó regalado. Claro. Culazo viene con el auto roto también. Sí, también roto. Sí, ahí están los vehículos de la Asociación Argentina de Volantes. Lo veíamos al doctor Gonzalo Peralta. Gonzalo Peralta asistiendo a los corredores. Ahí le está marcando por dónde tienen que transitar. Por dónde tienen que transitar porque está muy sucia. Hay desperdigados elementos de los autos en el pavimento. Marcelo Gauchat, que está en el auto de seguridad, se seña con su mano. Ahí esquivan todos los coches. Marcha lenta, obviamente. Bueno, van a venir los equipos de rescate, van a limpiar todo ese sector. El auto de Bruno Giacone y el de Lucas Dalmazo son los involucrados. Tengo una serie de saludos. Bueno, aprovechemos este momento, como así también alguna nota. Gustavo, en el sector de boxes. Dale, José Luis, Iván, dale, Iván, dale. Pídenme la ambulancia. Ah, perdón. La plancha. Sí. Bueno, a Alejandro Giustolisi le mandamos un saludo. Bueno, un saludo a Ale, a la familia, como siempre. Como Atlético de Rafaela, buen equipo de la B. Sí. Germán Barceló, desde María Juana, muchas gracias, Germán. Bani Curatolo, que siempre le manda saludos a sus niños. Sí. Javier Giraudo. Para Bruno Lucio y Antonio, su marido, Antonio Garay. La familia Garay con Curatolo. Bueno, Javier Giraudo, que nos manda un saludo a través del canal de YouTube. Lito Rodolfo Coronel. Saludo a todos con provincianos. Este hombre es chaqueño. Acá Sergio Barabale, bueno, me manda otro saludo. Juan Pablo Taviano. Muy buena transmisión, saludos desde Bariloche, amigo Otaviano. Sí, uno de mis mejores amigos vive ahí, Charles del Río. Muy bien, Grande Pulpo, acá le mandan un saludo a Iván Alobati, Adriana Cirini, ¿a qué hora en la final de 4.000? Bueno, ya pasó. Hora. Valentino Mordacín, vamos Franco, Emiliano Calandra, aguanten los zonales, mucho más lindo que el TC, saludo desde Piamonte. Localidad cercana a San Jorge. Daniel López dice, no devolvió el trofeo. Parece que no, estimado Daniel López, que creo que no es el locutor de Carburando. No. Luciano Matier, acá hace alguna mención a lo que yo dije acerca de las primeras maniobras, de las primeras vueltas
del TC4000, mi amigo Darío Lovera, de San Francisco, amigo personal de Dalmazo, adelante. Además también manda un saludo grande. Mirá qué golpazo el auto de Pulazo. Claro, Gustavo, que tiene tremendo. Que ver con el chico sí, claro. Lucas Dalmazo y también bueno, Bruno Intercone. Ojalá que primero que estén bien y segundo que se pueda reparar para la próxima carrera, que es el 4 de mayo en Paraná. Bien, Darío Lovera me dice que ha sido víctima del Aedes aegypti. Viene cursando el dengue. No, saludo bueno. Para el amigo Lovera. El piloto periodista. Sí, otro piloto periodista. Otro piloto periodista que este además es muy buen atleta. No sé si otros pilotos periodistas. Yo los dos que conozco me parece que no son buenos atletas. Los otros dos. Uno es Henry Merkel y bueno, y usted, ¿no? Excelente transmisión. Abrazo, amigo, me dice mi amigo Daniel Raúl Meneghello. ¡Oh! O sea, de los pilotos periodistas... La frase de Raúl Daniel Meneghello. ¿Qué hace ese hombre ahí? Ah, sí. Eso quedará. ¿Qué más? Hasta en los noticieros de que aire salió. Que lo veo Orlando Lanche, que se hace ese hombre desnudo. Se ha inmortalizado. Ha recorrido todos los grupos de WhatsApp, los Instagram, todo. Hoy lo podemos contar risueñamente, acá tengo, ¿no? Pero... al padre de un campeón. Al padre de un campeón, sí. Gran mecánico él, sí. Y bastante bueno corriendo en rally también, aunque eso yo no doy fe. Él dice que era bueno corriendo en rally. Padre de campeón, mecánico campeón. Amigo, estoy viendo la carrera a Freddy Burki, desde Carcarañá. Abrazo, Freddy, querido. Él dice que corriendo en rally era bueno, yo no doy fe. No lo bueno, vi por eso. Ahí los vehículos están... hay algo disimulado ahí en el... esparcido en el pavimento, tremendo impacto en la puerta derecha del auto de Culazo, tremendo impacto, así todo puede, como bien lo decía Iván, puede seguir circulando, veremos si no le ocasiona daños mayores en el correr de la vuelta, porque recién estamos ya en el tercer giro, vamos a ingresar en esta tercera vuelta, venimos para la cuarta de lo que son las 14 estipuladas en una carrera cortada que había arrancado muy bien, sí, pero bueno, este impacto hace que dos de los pilotos queden ya fuera de combate, ¿no? Está, a ver, sí, está Franco Pasarino. Los que quedaron fuera de combate, decía recién en... Dalmazo y Giacone. Exactamente. ¿Vos sabés que no dos jóvenes pilotos. Mira, no pueden... este auto que es el de Emiliano Urquiza, ¿no? Ahí está justamente Luquitas Dalmazo. Me lo imagino a Luis viendo las imágenes por televisión. Cosas que de carrera sabe sí. Muy bien. Gustavo. Es un fierrero de ley. Dale. Una fecha como esta no arrancaba lo que era el TS1800 hoy clase 3 aquí en Rafaela con 9 autos. Falta poquito para el aniversario, ¿no? No, la primera carrera del Turismo Santafesino, después de ese 1800, hoy clase 3, data del 15 de marzo del año 2005 en San Jorge, con triunfo de Carlos Contín, piloto que al día de hoy sigue siendo el mayor ganador. ¿Con cuántas carreras? ¿Y la primera, Rafaela? Vos sabés que me estás metiendo en apriete. Verá que tengo que ir a buscar la carpetita. Yo estuve, recuerdo que ganó Carlos Contín, estaba René Stiefel, Sebastián Sábolo, Perino, Mario Traferri, bueno, Alberto Dolinsky. Lo pedís, lo tenés. La primera carrera fue en Rosario, la segunda en San Jorge, la tercera en Rafaela. 8 de mayo del 2005 fue en Rafaela. Y el triunfo le correspondió a René Stiefel. Piloto periodista. Con ese otro piloto periodista que tampoco es bueno para el atletismo. René Stiefel, que ojo que en cualquier momento vuelve a la actividad. Bueno. Había estado corriendo con los Fiat 600. Compartimos en San Nicolás, claro, la última, del año con podio. Bueno, la primera carrera de esta actividad, 13 de marzo del 2005, en Rosario. Yo dije, ¿San Jorge? La memoria me falló, la carpeta no falla. Claro. Triunfo de Carlos Contín. Carlos Contín, de las cinco primeras ganó 4. La que ganó Stiefel fue la tercera. Después ganó acá, ese mismo año, 2005, Pacio Taño. Pacio Taño con una... con la fuego. Después vuelve a ganar Stiefel en San Jorge. Bueno, las estadísticas. Hoy corre su carrera, ya le doy el número de carrera que está corriendo el día de hoy.
Ya le estoy dando el número de carrera. Bueno, aprovechamos las sociales cuando tenemos ya. Y perdón, José, vueltas. Tengo que mandarle saludos a Eric A. Stiefel. Ajá. Sí. Fanático de Ford. Bueno, cuando hoy vino un colega acá, bueno, de algunas historias que tiene Don Gustavo, ¿sí? De la época de los hermanos Emiliosi, ¿sí? Que estuvo por aquí. Sí, sí, bueno. Que ahí tiene que ver a Lobato. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? No. Bueno, vino... La historia de los hermanos Emiliosi. Bueno, claro, porque los hermanos Emiliosi corrían con Chevrolet. No, vaya a decir eso, me lo guardé porque... Lo consideran persona no grata. Bueno, hoy es la carrera. Un colega de Gustavo, un colega decía eso. Hoy se corre la carrera número 209 de esta clase 3, que como dije, nació como TS, como Turismo Santafesino, después TS 1800. Hoy es la carrera número 209. Nahuel de la Santina hoy venía averiguando cómo el número de carreras ganadas por distintos pilotos. Porque claro, él en los últimos años ha tenido muchos triunfos, más precisamente... Seis triunfos y bueno, todavía le falta bastante para llegar al... Muy golpeado en la parte delantera el auto de Luquitas Dalmazo, trabajo para ello y bueno, le recordamos, sí, cuando... Autocampeón el de Dalmazo, el que está manejando Dalmazo, con Emiliano Urquiza. Claro, sí, salió campeón allí en Paraná. Hola Tocayo, mirándolo, buena transmisión, buen regreso a mi ciudad Olavarría, saludos para todos. Lo dice José Luis Traverso desde Junín. Sí, y tenemos otro saludo. ¿Te suena Mario D'Angelo, estimado Gustavo? Sí, señor. Amigos, otro queridos. Padre de gran piloto. Subcampeón de la categoría. Mirando la clase 3, éxitos. Y ahora, en este momento, querido Mario, se reanuda la carrera con De La Santina, con Ciaurro, con Chibli. Están los primeros, aquí van a cumplir ya 5 vueltas de carrera, Gustavo. 5 vueltas de carrera para Nahuel de la Santina, Miguel Ciaurro, Diego Gibli, Tomás Dalmazo, Mauricio Centinaro, Franco Pasarino, Damián Torresi, Federico Berra, Adrián Hahn y Kevin Crucci. Allí aparece, hay un auto que viene perdiendo prácticamente un guardabarro. Cuando se le está viniendo Miguel Ciaurro, lo apura, no la tiene fácil Nahuel de la Santina. Nahuel Alejandro de la Santina, alguien de la familia está haciendo el árbol genealógico, a ver si hay lazo familiar con Norberto Titi, con Juan José y los Marcos Juarense. Sí, señor, grandes figuras del automovilismo argentino. Y ahora, bueno, Nahuel de Capital Federal, con el mismo apellido, con el equipo de esta familia, viene haciendo también una historia rica dentro del automovilismo importante de la provincia invencible de Santa Fe. Cuando... Gustavo. Sí. Ojo que quedó el guardabarro de culazo, tirado en plena recta contra el paredón, espero que lo vean todos. Bueno, atención a lo que acaba de manifestar Iván Alejandro Lobati, ahí está el guardabarro, cuidado, cuidado, a ver si los comisarios deportivos lo ven, seguramente sí, para anoticiar, porque se vienen justamente por ese paso. Ha quedado el guardabarro de culazo y viene De La Santina adelante. Segundo cierre, pasa que la carrera es muy rápida. Son 3.050 metros la vuelta y están girando en minuto 17. Hay banderas amarillas. Hay banderas claro, tiene amarillas. Que ver con el guardabarro, entiendo. Tiene que ver con el guardabarro. Por eso entiendo yo. Atención porque iba hacia Urro. Primero gol. Primero el doctor santafesino. Segundo y hay bandera amarilla y me parece que no va a ser válida. Me parece a mí. No, que es válida. Es válida porque ya el cartel de 150 está la bandera verde. Ah, bueno. Muy bien, Iván. Muy bien, Iván. Entonces, cuando allí entonces... Claro, desde acá nosotros no la vimos. Por eso Gustavo hizo ese comentario. Ahí está la bandera amarilla. Pero acá, ¿dónde está la bandera verde? ¿Dónde está la bandera verde? No la vemos nosotros. En el cartel de 150, en el Warrey, ya el banderillero estaba agitando la bandera. Ah, bien. Claro, la a la izquierda. A la izquierda, está bien. Vale, entonces. Vale. Bueno, entonces está así, ahorro toda la información. Como verás, somos un equipo y en el equipo entonces se trabaja de esta manera. El equipo acelerando más de 20 años. Junto al automovilismo, al deporte motor, se conan Rafaela a pleno sol. Ciaurro está ganando en la tarde del mes de abril.
Abril, el 7 de abril, cuando aparece, emerge la figura de Diego Gigli atrás, lo viene haciendo la máquina del Tommy Dalmazo con el Forrieta Ginetti, va otra vez de la Santina. Por los autos, muy parejos ahora, en la principal de Rafaela, primero va a ser de la Santina, un auto a favor, se rehace el de Escobar sobre el santafesino, bloquea Gigli, estira el frenaje, el del Renault Clio lo aparea prácticamente al doctor y a la expectativa como la primera fila de un cine. Viene Tomás Dalmazo, ay, ¿quién se va quedando? Me parece que Franco Pasarino, me parece que no, Franquito viene ahí, viene aquí Franco Pasarino, el otro de los autos de la clase 3, que lamentablemente cuando aquí la reiteración, estaba la bandera, tiene razón, estaba la bandera verde en el final, se vio fugazmente, la alcancé a ver, estimado Gustavo. Bien, estaba repasando las estadísticas cuando Ciaurro venía adelante, dentro de pocos días se van a cumplir 10 años del triunfo de Miguel Ciaurro en esta categoría. Había sido el 4 de mayo del 2014 en Junín, a bordo de un Volkswagen Gol blanco, clásicos colores de Ciaurro, triunfaba por última vez en lo que se llamaba TS1800. Debe ser una de las pocas veces que a Ciaurro lo ves en un auto que no es blanco. Exacto, coincido. Hablando de Gol y blanco, a boxes Berra, hace abandono de la carrera. Bueno, ahí está entonces el pibe Berra, lamentablemente Federico Pérez Berra, el piloto de Santo Tomé con el Gol, se queda fuera de carrera de esta segunda del año. Tenemos ya la mitad de competencia cerrada, Gustavo. Con 8 vueltas mandan a vuelta la Santina, segundo Ciaurro, tercero Gigli, cuarto Tomás Dalmazo, quinto Pasarino, sexto Centinaro, séptimo Crucci, octavo Torres y noveno Han, décimo Culazo. Se van juntando los cuatro adelante y en cualquier momento... ¡Ojo Pasarino! Te iba a decir eso, ojo Pasarino, que de a poco Franco en su primera carrera en autos de tracción delantera nunca había tenido una experiencia como la está teniendo este fin de semana de la mano de la familia de Hernández, de Tati, de Ramiro Hernández. Se está viniendo de a poco el que perdió en esta, Tomás Dalmazo. Quedan los Clio adelante, van los tres, se suma ahora Dalmazo. Tiene que aparecer en la foto el Gol Train de Franco Pasarino. Está interesante la clase 3, la segunda parte de la final, Gustavo. Antes nombrabas a Tati Hernández, más allá de un reconocido mecánico de la ciudad de Rosario, a lo largo de mucho tiempo fue un eximio oficial deportivo de la recordada Federación Regional número 4 de Automovilismo Deportivo, fue técnico del TC4000 a lo largo de mucho tiempo en estos 32 años de historia. Vaya el saludo para el gran Tati Hernández. Aquí están cumpliendo nuevo giro de carrera. Nueve giros. 9 vueltas, quedan 5. Estamos 14 horas, 14 minutos. Manda de la Santina. Ha tenido que trabajar y mucho. Transpira el antiflama, el fuego sagrado del escape que le entrega Guaceroni y el equipo de la Santina. Se queda adelante. Dalmazo. Qué lástima lo de Dalmazo. Qué lástima, venía muy bien con el Ford Fiesta 500. Mira vos, ahí se quedó. Lamentablemente el domingo, un fin de semana para el olvido, ¿no? Con trabajo de uno de los hermanos Sábolo, responsable de ese coche, propiedad de Hernán Brandolini. A partir de ahora, el auto atendido en la localidad de Ramona. Y se le voy a dar esta pregunta al experimentado Gustavo Huirce. Pregunta José Luis Traverso, ¿qué, Gustavo? Che, hablando de Junín, ¿cuándo van a venir otra vez? Bueno, será cuestión de que el amigo Traverso hable con los nuevos dirigentes del Car Show Santafesino, realice la invitación correspondiente y las veces que se ha ido ha sido exitoso en ese pintoresco autódromo a la vera de Laguna Gómez. Sí, Laguna Gómez. Que creo que está seca ahora, sí, la información que había leído en Infobae. Poco caudal de agua. Está la carrera, vienen ya, nos quedan 5 vueltas de la Santina. Nunca ha tenido que luchar tanto una carrera, Nahuel, Atención, porque si no es Gigli, es Ciaurro. Y Ciaurro que lo ataca por todos lados, viene exigido a la hora del frenaje. Y si yo te digo que se está guardando para la última vuelta, Ciaurro, ¿vos qué me decís? Sí, con la experiencia que tiene, sí, vamos a los sociales. Bueno, nos manda un piloto de la actividad, Fernando Valero, excelente transmisión, amigo, saludos. ¿Cuándo volvés, Fernando? ¿Quién dice en alguna volvamos? Pablo Bruscoli, excelente transmisión de la clase 3. Marta Meyer, muy linda transmisión, saludos desde Felicia.
Diego Lozano. Mucha suerte a Jorgito Loizate y excelente transmisión. Un lujo. Daniel López me aclara que él no es el locutor de Carburando. Soy mecánico y afinador del Car Show desde que largamos en Rosario cuando estacionábamos a 45 grados y subíamos corriendo el auto, dice Daniel López. Muy bien, mirá vos. Daniel López, lo tengo como que ganó la primera carrera y había sido excluida. No sé si estoy hablando de la misma persona. Javier Gari, saludos desde Venado Tuerto. Juliana Silvestri, vamos Franco, dice. Chochi Ferré, buena transmisión. Saludos desde Román. El flaco Juan Carlos Wigner, muy buena transmisión y saludo. Va. Ciaurro. Para ustedes, señoras y señores, que se toman el tiempito de compartir la transmisión, de dejar su saludo, su sugerencia, su crítica con respeto. Todo para sumar en el automovilismo deportivo. Se va otra vez de la Santina a buscarlo a Ciaurro. Y esta es la superación del doctor que lo ejecutaba allí entonces. Para cerrarle la puerta, para decir, pero de la Santina va otra vez al ataque y no pudo. Chivieta tercero, primero Ciaurro. Primero Miguel Ciaurro en este segundo capítulo de una interesante competencia de la clase 3 que estamos viviendo, disfrutando a través de América Sport. Somos el equipo acelerando. José Luis. Está siempre al ataque ahora el campeón sobre Ciaurro, te escucho. Me parece que viene frenando mejor Ciaurro, más cómodo que de la Santina. Ahí tiene un plus pensando en el remate de la carrera. Lo que había adelantado un poco Gustavo. Bien, últimas dos vueltas de carrera, si no me equivoco, José Luis. Sí, señor. Ciaurro de la Santina y Diego Gimli. Va otra vez de la Santina por la parte externa, motores, todo motores, más de 200 kilómetros por hora. Medio auto a favor, va cambiando, le va a estirar el frenaje. No se arredran, es mucho menos. Ciaurro, como peleando. Se va a meter Gibli. Cuidado que Gibli no les dé la estocada y los duerma a los dos. El flaco que ya sabe lo que es ganar en una carrera cuando hasta el momento lo está haciendo la parte final de la competencia. Y nada que ver. Dejamos los enchufitos como estaban. Y está Ciaurro, escapado ahora. El campeón de la categoría queda en la tercera colocación, que es Nahuel de la Santina. Segundo, Diego Gimli va a ir al ataque. Nos vamos a entrar en la última vuelta de carrera, Gustavo. Sí, señor. Mando un saludo a Diego Bruera, que desde Porteña nos está siguiendo. Estamos en la parte final de la clase 3. Miguel Ciaurro, 10 años después, quiere anotarse como ganador. Aquí está el santafesino peleando justamente con Diego Gimli, el piloto de San Jerónimo Sur en la provincia de Santa Fe. Van al último tramo, a la última parte, el recorrido final del autódromo. Impecable para lo que es la presentación de la clase 3, con un muy buen espectáculo que nos ha entregado más allá de la aparición del auto de seguridad. Entramos en el último trayecto, la última parte de la carrera, el giro final, donde 3 por 1 éxito por la victoria. Ciaurro Gimli de la Santina a pedir del cierre de la mayor. Chapa, chapa, chapa. Diría Luciano Kinder. Sí, señor. Se quedó de la Santina. Se quedó, tenía un quedo de la Santina. Me parece que pensó más en los puntos del campeonato porque salió muy lento Gustavo. Puede ojo ser la goma de la Santina. Bueno, atención, ojo la llanta. Atención, porque puede ser la posición para Franco Pasarino en el debut de la clase mayor. Para el piloto que está en la escuadra de la familia Hernández, viene retrasado. Se la está componiendo Nahuel de la Santina para esa posición, pero adelante. Parece ser del doctor cuando aquí está Adrián Hahn, el retornado Adrián Hahn, el ejemplo de vida. Hablábamos del piloto de Fran en el equipo justamente. Se queda Adrián, de la se familia queda. De la Santina, va marcha lenta, se ahorró todo a pedir del doctor que viene para la victoria. Bien, Adrián Hahn. Última pena, últimos metros de carrera aquí después está. De 10 años, se vuelve a imponer en la clase 3. Miguel Ciaurro. Va a ganar Miguel Ciaurro y aquí aparece el Renault. Va a ser victoria, va a ganar Ciaurro. Tercero Pasarino. Y tercero Franco Pasarino. Ciaurro la vuelta triunfal. Ciaurro que lo necesitaba más que nadie. Hoy no se le pudo dar a los FIA 600 y ahora la clase mayor logra
hacerlo en el segundo capítulo en este Gran Premio Net Agro. Miguel Ciaurro, el nombre de la victoria en una categoría que había presentado su parque automotor. Ciaurro hizo mejor los deberes. Ganó Miguel Ciaurro, segundo Diego Gibli, tercero Franco Pasarino, cuarto Nahuel de la Santina, quinto Kevin Crucci, sexto Mauricio Centinaro, séptimo Damián Torresi, octavo Fabricio Culazo con una vuelta menos, noveno Adrián Hahn, los nueve primeros del clasificador. Hacemos la pausa y volvemos. Bájale la temperatura a tu motor. Somos expertos en el arte de la fabricación para la competición. Diseñados a alto rendimiento, sin igual, RS Radiadores. WhatsApp 2342445171. En Instagram, búscalo como radiadores-RS. En Facebook, Radiadores RS. Exija el mejor andar para su vehículo. Gustavo Cano Neumáticos le ofrece la línea Pirelli para autos, camionetas, utilitarios, servicio pesado, para el agro, todo en grandes rodados y alta flotación. Gustavo Cano Neumáticos, representante Flemini Martolio. Toda la línea Pirelli Cero de competición, para todas las categorías de automovilismo del país. Gustavo Cano Neumáticos, Totoras, Santa Fe. Fénix Indumentaria, bordados Meli, Pauli sublimados, desarrollo y fabricación de indumentaria, bordados computarizados, artículos publicitarios, San Jorge, Santa Fe. Rometal, fábrica de tubos de costuras helicoidal y lineal, sin fines estándar y especiales. Rometal, General Roca, Córdoba. Bueno, ahí está Car Show, nuevas ilusiones, se baja Miguel Ciaurro. A ver, sí, vamos. Estamos, se abraza Miguel con su equipo. Es el auto de Castagnani, Gustavo, ¿no? A ver, bueno, vamos a hablar con Miguel, después le preguntamos a Gustavo. Bueno, Miguel, 10 años después, volviste al triunfo en la categoría. Sos malo, me hace acordar que estamos viejos. Pero sí, muy lindo los chicos, además correr así al límite, pero bien. Y bueno, en un momento en que por ahí uno puede aportar un granito más de arena en la categoría y una categoría que nos vio nacer con toda la gente, con todos los amigos, como el Queco Giacone, como todos los chicos del Zonal, donde yo aprendí todo, donde me seguí dotado. La verdad que un orgullo y una alegría. A la mucha gente que vino, sobre todo allá en el frenaje de la 1, le dieron un espectáculo bárbaro, ni hablar por televisión. Se definía ahí. La verdad que se iba a definir ahí, lo venía viendo, pero los chicos me dieron un autazo, el Boche, el Queco, los chicos que trabajan siempre con Adrián, a quien le agradezco por el auto, la verdad que un autazo. Y bueno, vamos a ver. Vas a tener que seguir. Y bueno, vamos a ver que seguimos, vamos a llevar la categoría. Mientras yo no moleste y no complica a nadie, vamos a tratar de apoyarlo. Volviste a tus dos amores, el 600, el TS, el viejo TS, hoy clase 3, y bien, dos podios. Sí, pero con 10 años más se siente, ¿eh? Así que estoy bastante cansado, pero bueno, muy contento, esa alegría te da muchas pilas y bueno, estar con toda la gente que uno quiere también te da muchas pilas más. Ahí estaba Miguel Ciaurro, lo vamos a buscar a Franco Pasarino. Castagnani. Claro. El auto de Castagnani, que Castagnani no pudo ganar con ese auto, no. Es siempre segundo, es más, no fue campeón un año por no ganar, y ahora, mira vos, Miguel lo corre y lo hace ganar 10 años después de aquel triunfo que haya tenido un Pulido. Dale. Franco Pasarino. Tenemos bueno. Saludo, Iván, para Franco Pasarino, ver, de Charlie del Río a Tati Hernández, desde San Carlos de Bariloche. De Chay del Río. De Charlie del Río a Charlie Tati del Río. A Tati Hernández, el preparador. Ah, a Tati Hernández, el preparador. Bien, bien, bien. Bueno, Franco, capaz que después de lo de ayer esperabas más, pero bueno, el piso seco cambió todo. Bueno, pero más que merecido un podio y todavía adaptándote. Hola, buenas tardes para tú. No, la verdad que esperábamos
esperábamos menos, porque vinimos acá, nunca manejé una tracción delantera, la primera vez que vine, probamos el sábado a la mañana con piso seco, 3 vueltas, después salimos a clasificar con lluvia, no tenía ni idea, soltaba en vez de acelerar en las curvas, era totalmente otra cosa. Hicimos la pole en la lluvia, eso se lo agradezco a todos los chicos en la Hernández Competición, porque es increíble, el auto que me dieron, no sabía qué hacer, a veces que se me ponía acostado y soltaba en vez de acelerar. Me queda muchísimo por aprender, pero qué más da con todo esto. Agradecerle a toda esta gente que vino, a mis amigos, a mi novia, a toda mi familia. La verdad que extrañaba esto, extrañaba venir, comer un buen estofado con amigos, comer un buen asado y disfrutar del podio, ni hablar, así que... Y traes un montón de gente cada vez que venís. Sí, la verdad que vienen muchísimo, mucho, que se complicó, pero que van a venir seguro. Estoy increíblemente feliz porque veníamos como para estar a 2 o 3 segundos y terminamos haciendo la pole. Increíble, agradecer especialmente a todo el equipo y bueno, esperar lo mejor en lo que viene. Bueno, ahora tenés que ir por el 1 acá. Ahora vamos por el 1, intentaremos. Gracias. Ahí estaba Franco Pasarino, lo vamos a buscar. Lo tenemos ya al flaco Ghibli. A ver. Al hombre de San Jerónimo Sud. Sí, señor, que está andando muy bien, que tiene el 2 y por cómo viene, vas por la lucha del campeonato de nuevo. Sí, es la idea, es la idea. Pero bueno, hoy por ahí queríamos la victoria, se trabajó mucho. Pero bueno, gran auto, veníamos haciendo una linda carrera por ahí. Nahuel en la última vuelta me pegó un autazo. Entiendo que fue sin querer, por ahí frenaron lo sucio y creo que teníamos chance en la última vuelta de pedírsela a Miguel. Pero bueno, lo importante es seguimos sumando. Nada, agradecido a todo el equipo por el auto que me entrega, por el esfuerzo que hace para que yo pueda estar acá, a todos los sponsors. A Cristian Bravo en el chasis, a Juancito Guaceroni en el motor, a Franco Chipolán en la caja, a Adrián Materia en el carburador, a Dario Vergara, a Maurito Magdalena, toda mi familia, toda la familia de Tecnovidrio, de Agroensayos, a todos mis gracias, a la familia Chomber que siempre me está apoyando. Gracias Dani por todo lo que hace por mí. Sigo agradecido a todos ellos que hacen posible que yo esté acá. Bien, te venís hermanando cada vez mejor con el auto, cada vez más firme. Sí, este fin de semana estuvimos firme todo el fin de semana. Por ahí en algunas veces, en alguna salida a pista me equivoqué un poquito yo, pero bueno. Tengo atrás un gran equipo que me entrega un auto bárbaro. Bien, a festejar en el podio. Bueno, muchas gracias. Ahí estaba el flaco Diego Ghibli. Bueno. Muy bien, perfecto. Ya vamos a estar viendo lo que pasaba en el Fiat 600, que hizo una carrera con pilotos invitados. Arrancábamos la transmisión con el podio precisamente de la categoría y acá estamos viendo el resumen del Fiat 600 con el auto del piloto Eduardo Bertone, que ahí es cuando lo acompañó, como bien lo decía Iván en el reportaje que hace instantes realizó con Miguel Ciaurro, compartió ese auto, el auto número 82 que lo hace el Nano Bertone, atrás el ingeniero Meridoro, este Seba Grosso que se pasaba, Joaquín del Pino que pasaba sin problemas y atrás venía justamente Pablo Gieco. La carrera que le iba a dominar cuando aquí está Alex Wepler y aquí veníamos. Esto es la final entre Claudio Zanatta y Miguel Ciaurro. Ciaurro, exactamente. ¿Eh? Zanatta con el auto blanco, propiedad de Javier Meridoro. Ciaurro con el azul celeste y blanco. Que es propiedad de Eduardo Bertone. Pacchiaroni un poquito más atrás, Dante Dotti con el vino tinto, con el auto que es propiedad de Alex Wepler, y Pablo Escoto, el corondino. Joaquín del Pino, Carlos Forlani, era otro de los animadores, Macía también, que estaba corriendo como invitado en esta competencia, hoy corrida hoy por la mañana. Ganaba Claudio Zanatta, ganaba el Rafaelino, hijo de Oscar Zanatta. Claudio, ex piloto de la especialidad, sobre Miguel Ciaurro, tercero Pacchiaroni, cuarto Dotti, quinto Scotto, sexto Del Pino, séptimo Forlani, octavo Macía, noveno Pérez y décimo Lambert. Y esto pasaba a la tarde. Con los titulares, largaba, quedaba muy mal allí Nico Toffoli, el de San Francisco, que comenzaba a tratar de retomar el cauce normal de carrera entre Gieco, Aymar, Scotto, Pacchiaroni. Iban a hacer una lucha importante porque rápidamente se quedaba el campeón de la categoría con problemas en la directa. Hablamos de Alex Wepler, el piloto de San Jerónimo. Cuando Pacchiaroni intentaba la superación ante Nico Aymar, no lo puede lograr. Y no es que no está Bertone. Bertone ya había sacado más de 3 segundos
por eso no se veía prácticamente en cuadro. Entonces el piloto iba cada vez más rápido, cada vez mayor la diferencia, amén de lo que proponían el resto de sus rivales, y la verdad que la punta no sufrió ni alteración, ni modificación, ni sobresaltos al cabo de lo que fueron las 12 vueltas por parte de Eduardo Bertone, que se quedó con el triunfo. Exactamente, ganó el Nano Bertone, el piloto de Santa Fe de la Veracruz, otro triunfo más para este piloto con muchos antecedentes. En la especialidad corre hace más de 20 años, no en forma continua, pero siempre conserva el coche y de la mano del amigo de su padre, Guillermo José Melis, el Mudo Melis, que es el preparador del coche, precisamente amigo personal de su papá, el Beto Alberto Bertone, le hizo la mecánica y bueno, pudo ganar después de mucho tiempo aquí en el Autódromo Ciudad de Rafaela. Hablamos del Nano Bertone. Allí entonces la situación que afrontaba Escoto, aquí Melidoro peleando con Baciaroni, de muy buenos antecedentes, y es la maniobra de Nico Aymar. Nico Aymar, ex campeón de la especialidad, el Nico hacía un 2-1, acá, bueno... Escoto y Melidoro, con una maniobra, quedaron enganchados los autos, y bueno, Melidoro llevó la peor parte, aunque Escoto también. Escoto después pudo ver la bandera cuadro, Melidoro lamentablemente no pudo ver la bandera cuadro. Final. El triunfo de Eduardo Bertone, seguido del Nico Aymar, el piloto de la ciudad cordobesa de San Francisco. Seguramente mañana será titular de Diario Sport con la pluma de Alejandro Giustani. Así es, bueno, salen los autos de la clase 1. Alejandro, que está hoy descansando, podemos decirlo así, ¿no? Pero está prendido a todo lo que suceda con los pilotos de su territorio. ¡Sale hoy el de Rosito! Por la mañana, cuando se corrían las series, habíamos hablado de las estadísticas, precisamente señor, cuando se corría esta serie. Carlos Longhi, de las últimas 14 carreras que corrió, sí, ganó 7. El 50%. El 50% de las carreras que corrió ganó en la categoría con más de 20 autos. Esto no es fácil que se dé, pero tiene una gran herramienta mecánica, un gran motor preparado por Juan Isoglio en Saturnino María Lafiur. Él es uno de los pilotos más experimentados de todo el Car Show, con antecedentes y campeonatos en el TC4000, con antecedentes en el Turismo Nacional y obviamente muchas horas de vuelo para el hombre de Reconquista, que decíamos, de las últimas 14 ganó 7 y ahora por lo menos en lo previo viene haciendo un muy buen trabajo, ya que ganó la serie que hacíamos mención sin ningún tipo de inconvenientes, el hombre que lleva el 1 en el lateral. No sé por qué me hace acordar de Justicia. Gustavo. Dale, Iván. No, te decía que me siguen llegando saludos, aprovechamos este impasse. Matías Giordano, el piloto de Millet, estuvo también haciendo algo en asfalto, manda saludos. Y te olvidaste de un piloto periodista muy cercano a nosotros que también nos está mandando saludos. Que tampoco no es buen atleta. O sea, de todos los pilotos periodistas que mencionamos, el único buen atleta es Darío Lovera. Bueno. No, Luis Pablo Ferposi, que me recuerda. ¿Vos lo viste corriendo alguna maratón? ¿A Luis Pablo? Sí. Lo vi jugar al fútbol, no correr maratón. Bueno, acá estamos viendo la segunda serie de la clase 1 con Mateo Costa, que realmente es un pibe que anda muy, pero muy bien. Mateo Costa, que casi que es el piloto sensación de la clase 1, viene de un segundo puesto en la carrera anterior que había ganado en pista, con Maximiliano Pérez, que también está intratable, Pablo Sismondi, Lucas Cantelli, animadores de esta, la serie número 2 de la clase 1. Termina ganando el de San Lorenzo, Maximiliano Pérez es el que termina ganando la carrera, segundo Mateo Costa, tercero Pablo Sismondi, cuarto Cantelli y quinto Giraudo. Hablando de saludos, nos llega un saludo muy especial de un médico que estuvo muchos años, más de 10, en la categoría. Hablo del Car Show en general. Sí. El doctor Villegas nos manda un saludo muy especial, un gran amigo,
médico, fue médico de la categoría, repito, más de 10 años, y nos manda un saludo, nos está siguiendo a través de la tele. Vaya el saludo para el doctor Villegas. Así es, bueno, alguien que tuve la oportunidad de conocerlo porque estuvo cuando uno llegó al car show, creo que ya eran sus últimas carreras, ya por el 2019, Gustavo, ¿sí? Después ya, como bien lo dijiste, hizo un paso al costado. Ahí está, bueno, el público que espera, se viene la final de la clase 1, una numerosa categoría donde recién Gustavo hacía alusión a Carlos Longhi, que está largando primero con Maximiliano Pérez en la primera línea, la juventud de parte del Flaco Pérez, la experiencia, la tenacidad por parte del Caco Longhi. Esos pilotos que aceleran todo, por ahí la está. Pista, por la banquina, nos manda un saludo. Luciano González, primer campeón de la clase 2, campeón del Fiat 600, gran representante de Sapereira, aunque ahora está radicado en San Jorge. A mí también un saludito. Vamos, el equipo Borneo Sport, mirando desde casa, nos dice Luciano González. Bueno, gracias, Luciano. Seguramente el fin de semana que viene será partícipe en Concordia Entre Ríos, ¿sí? Donde estará la categoría de la clase 3 del pista. Bien. El turismo pista. Bueno, recién veía, no sé si era una mantita, un vacío, cuando vos estabas haciendo alusión a... Cuando llamás mantita, ¿qué es la manta? Una mantita de cuarto, esa, así, Vos sabés que yo vacío, no conozco ese vacío. Corte. ¿Vacío o no? Vacío. Algo vacío. Vacío, sí. Vacío, pecho, pero manta, ojo, que es un corte que a lo mejor yo... Bueno, hay la gente que nos saluda. ¿Qué mal la pasan, Gustavo? Bueno, a nosotros nos toca trabajar. Sí. Y bueno, acá estamos, firmes al pie del cañón. Mateo Costas, uno de los pilotos sensaciones que tiene el Car Show Santa Fe. Ahí nos saluda el Flaco de San Francisco. Muy bien, gran este animador. Pibe. Sí, señor. ¿Qué estará pensando? ¿Qué estará mirando? Tomando sol con una remerita negra. Le viene seguramente muy bien porque hoy está agradable. Marco Violato, el de las varillas. Así es. Localidad pujante, salud. Hablamos de La Varilla, le mandamos un saludo al amigo Baudo, Constructora del Valle, que siempre nos está siguiendo, y vaya el saludo para este empresario, piloto también de una categoría histórica de Córdoba. Así es, bueno, el saludo también a Marquito De Marchi, ya cada uno de los pilotos, ahí está. Pablo Sismondi. El nombre de sus hijos en la parte inferior del casco, de sus dos hijos. La ciudad más dulce de la Argentina, Arroyito Córdoba. Ajá. Hay dos usinas de dulce Chaira. Muy raca. El Chaira. Bien. Fabricio Trotti con el equipo de Borneo. Muy buen piloto también, muy buen piloto. Este caso es de Estación Clusellas. Que no es lo mismo que Plaza Clusellas, no, de donde era Pairet, Carlos Alberto. Exactamente. Con la cámara por allí de Marcelito y Gumardov. Estamos en la previa, se viene la clase 1. A continuación... Ah, mirá quién acá nos manda saludo acá. En los 32 años del TC4000. Daniel Pierela. Hola, mi querido amigo, gran periodista. Quisiera hacerle llegar mis felicitaciones y gran abrazo a Tati Hernández, gran persona. Daniel Pierela, que era presidente de la Asociación de Pilotos de TC4000 antes de Miguel Bravo. Ganador con Torino. El primer ganador con Torino de la historia del TC4000 es Daniel Pierela, de la ciudad de San Genaro. Vaya el saludo para el amigo Pierela. Bien, uno a uno, a toda la gente, las sociales que tenemos, porque en este momento lo tenemos que aprovechar para ustedes antes de lo que va a ser la carrera de la clase 1, donde recordamos Longhi y Pérez largan adelante. Eduardo Baudo, que yo le mandaba saludo recién, nos está siguiendo. Gracias, a Eduardo. Través, y vaya el saludo para este gran piloto y padre de pilotos. Sí, señor. Sergio Sensibia nos está siguiendo desde Reconquista. Yo nunca sé si Sensibia es de Reconquista o de Avellaneda, pero bueno, ahí colega periodista. Uh-huh. Sergio Campos, linda transmisión, gracias, desde Córdoba. Rodolfo Ricci, aguante Marcos Violato, Daniel Fama. Está en el circuito, aguante Michael Di Giorgio, de Frank, Santa Fe, jefe de jefe, dice. Lilian Nahuel, vamos Sal si puedes, Herman Ochetti, César Bicoca, otro piloto, otro periodista, colega periodista, desde Murphy,
por la vuelta triunfal de clase 3 y el Car Show. Nos vemos en la primera del Rally Santafesino en San Jorge, el primer fin de semana de mayo. Estimado César, todos los fines de semana de mayo lo estamos ocupados con transmisiones. Matías Cáceres, felicitaciones Diego. Ángel Maida, hombre que alguna vez armó un TC2000 y ganó allá en el 86 con Juan Pablo Zampa. El amigo Ángel Maida nos manda saludos. Esa carrera que ganaron fue en Aldea Romana, exactamente, en Bahía Blanca. Exactamente. Y que se decía que era por suspensión. No, no, otra estrategia de equipo lo llevó a triunfar. Sí. Excelente transmisión, ya lo dije, Eduardo Baudo. Rita Meinardi, Felia San Martino. La mejor para Fabricio Trotti, Fabricio Cipollone, vamos, Flaco Gibli, Javier Savica, el ratón Savica, pupilo en su momento del fornido Claudio Simunich, el ratón Savica, Javier, saludos a todo el equipo acelerando desde Chovet, acá mirando el Car Show, Adrián Costas, vamos Mateo Costas, Diego Lozano, creo que ya lo leí, Claudio Royani, este es de mi pueblo, este es de acá de Rafaela. Excelente transmisión, falta sumar, está bien, ya lo agradecimos, estimado Royani, no hace falta otro agradecimiento, este tiene que ver con el gag este, de los hermanos Emilio. Sí. Un saludo a mi novio, Agustín Galeto, que le gustan las carreras. Bueno, Franco Marcucci, este es otro piloto de la ciudad de Esperanza. Excelente transmisión, Pablo Bruscoli. Muchas gracias. Distintos saludos que nos vienen llegando. Acá Gabriel Cavaglia, excelente transmisión y lindo parque de autos, sí señor. Sí. Acariciando, pegando en el palo de los 100 autos. Claudio Segarra, excelente transmisión, saludos desde Córdoba, este ya lo dije. Santiago Pacini, saludos, nos vemos en Terma, allá nos estaremos sí, señor, viendo. Señor, el próximo estimado mes. Pacini, Sergio Campos, linda transmisión del Car Show. Joaquín Trotti, vamos Chaira, haciendo el aguante desde casa, dice el mellizo. Sí. De Fabricio Joaquín, que está corriendo, exacto. Claro, Joaquín. Bueno, ya esta es la panorámica. Aquí, bueno, aguardando lo que va a ser la anteúltima final. Recordamos que a la hora 16 estaremos cerrando este capítulo. ¿No lo ves a Babi Checopar? No. ¿No lo ves nunca a Babi Checopar? No. Entonces no sirve que yo haga este comentario. ¿Por qué? Babi Checopar permanentemente le dice al productor, en el aire, ¿cómo venimos? Ah, bien, ¿cómo venimos? Bueno, ¿cómo venimos? Bien. Bueno, ¿venimos bien? Como Babi Checopar. ¿Venimos bien? Venimos bien. Bueno, estamos un poquito con la hora, ¿no? Me preocupa la hora, recordemos que ya prácticamente tiene que... Bueno, estamos a 3 minutos. Estamos a 3 minutos del comienzo de esta final. Mirá, hablando bueno, de los trotis. Dos trotis. Sí. Y bueno, tenemos el resumen de la fórmula antes del inicio, porque estamos casi al límite ya. Bueno, esto pasado con la Fórmula 3 santafesina en el día de hoy, con Savioni, Fascioli, Fernández, Ferreira, ¿sí? Que iban rumbo a lo que iba a ser este espectáculo. Una categoría que, si bien tuvo un par de autos más, le está costando, Gustavo, le está costando poder llegar al número que ellos requieren, ¿no? Carrera tras carrera. O en esta función hubo un ausente que estábamos ya acostumbrados a verlo, que era Agustín Galieri, no estuvo presente. El piloto de San Francisco no estuvo presente. Bueno, ya estamos con los resultados de esta. Bien, la carrera que ahí continúa, el resumen de lo que pasaba hoy, minutos antes de arrancar en vivo y en directo la transmisión del equipo Acelerando. Esta carrera que tuvo 2 pilotos como invitado, que obviamente no sumaban puntos. Olmos y García, bueno, ahí se complicaba, bueno, Tomás Fernández. Precisamente Juan Pablo Olmos termina ganando en pista, pero corría como invitado. La carrera ganó Damián Savioni. Segundo, Juan Bautista Fascioli. Tercero, Kevin Ferreira. Cuarto, Tomás Fernández. Quinto, Ignacio Domínguez. Como invitados, había ganado en pista Juan Pablo Olmos y había terminado cuarto Esteban García, corriendo como invitado sin objetar el reglamento. Bueno, una imagen realmente fantástica. 1-1 los autos, desde Longhi hasta el último de ellos.
hasta Escudero y tenemos antes del inicio de la final estas salutaciones. Claudio Rosa nos manda saludos desde San Francisco. Rodolfo Alberto Corredera, el Rodi Corredera, gran piloto, mucho tiempo también participando en, aquí en el Car Show. Me da un saludo, me manda Luca Gasparini, hijo de un campeón de Millet. Sergio Biancioto, vamos Miglio viejo y peludo. Máximo Martínez, saludos de Reconquista, buena transmisión. Orlando Provedelis, mucha suerte para Fun y todo el equipo. Orly puede desde Reconquista, ya dije lo de Corredera. Diego Orellano, hola muchachos, soy Diego de Santa Fe Capital. La guardia del laburo, mirando a full el automovilismo puro. ¿Vos decís que están un poquito asustadas las chicas ahí en la grilla? Bueno, eso seguro que es una posición que le hizo poner y mover dos. Santi vamos, Peter. Vamos a la grilla, perdóname, en un ratito seguimos con Carlos Longhi y Maximiliano Pérez en la tercera. Santiago Migliore y Mateo Costa. Marcos Violato y Pablo Sismondi. Fabricio Trotti, Lucas Cantelli en la quinta fila. Hermano Chetti, Martín Giraudo. Luego está alargando Hernán Pastor, fila 11, 12, Gastón Beltramino, 3, Enzo Zanel, 14, Matías Scaglia. Desde la fila número 8, cajón 15, Juan José Fun, cajón 16, Michael Di Giorgio. Más atrás, Matías Escudero, Rubén Salín, Claudio Caglieris, Hugo Volpati. Allí están los protagonistas, se viene el segundo capítulo. Será entonces la posibilidad, recordemos, el Caco Longhi y Maximiliano Pérez, el de Reconquista y San Lorenzo Santa Fe. Están largando los Fiat 1, esta divisional que tiene buen parque. Ahí vemos el auto de seguridad y tengo tiempo. Néstor Lager desde Esperanza. Saludo, transmisión, Gustavo, José Luis y la estrella, el señor piloto periodista Iván Olobati. Acá tengo otro piloto periodista, tampoco es buen atleta. Adrián Llori, saludo desde Esperanza, siguiendo la transmisión junto a mi papá, Néstor Llori, que era comisario de pista en el circuito de Esperanza, era el responsable del riego del circuito de Esperanza, y ahora nos está siguiendo el amigo Néstor Llori desde Esperanza. Bueno, el auto de Matías Escudero, que estaba largando las últimas ubicaciones, una pena, ¿no? Haciendo su aparición en esta carrera, su debut, no ha tenido fortuna, está siendo remolcado al sector de boxes, se va a venir. Allí aparecen los autos. Le mando un saludo a Dardo Perfumo. Me manda un audio, no lo puedo escuchar, Dardo. Dardo, querido. Porque estamos al aire. Dardo, querido, hombre y colega, que están firme en cada una de las emisiones. Ya los vehículos, uno avisora que acaba de haber más de 10 pilotos en condiciones de ganar la carrera. Por lo que hemos visto con Gustavo, lo que hemos visto en la mañana, los tiempos de vuelta, da esa posibilidad. Y Máxime, como siempre lo decís vos, ¿qué final podemos llegar? Llegamos a tener, Iván, querido, porque en Rafaela, como decís vos, Gustavo, acá sí que no se sabe hasta que no se baja la bandera. No, para nada. Hasta caer la bandera cuadros no sabemos nada. Y guardá garganta para la clase 2. Bueno, después de la final esta vamos a estar con saludos. Tenemos muchos más saludos. Lo vamos a dar después de esta final. Se viene la final número 2 de la temporada 2024 de clase 1, sí señor, venimos muy bien. La va a estar relatando José Luis Benedetto. El saludo también a Lorenzo, el querido Lorenzo Escapes de competición, que está con nosotros. Allí está todo listo, todo preparado. El público, que algunos se aprovechan a estar al lado del Olímpico para escuchar más que bien estos impulsores, la bandera amarilla en alto. Todavía no está la indicación. La luz que permanece apagada se va a encender y en fracción de segundo le tendremos que decir que el espectáculo de la clase 1 en este Gran Premio Netagro, todo listo, todo preparado, se va a poner en marcha ahora Longhi. Sensacional largada del Caco Longhi, señoras y señores, para ponerse en la primera colocación, segundo el auto azul de Maxi Pérez, tercero se va metiendo ahora la máquina de Santiago Migliore por adentro, Marcos Violato por afuera, lo dejan a Mateo Costas que va al pasto, se acomoda el flaco de San Francisco, se roza con su coterraño Pablito Simón, de atrás viene el Chaira Trotti, luego Luquita Cantelli, Gustavo Giraudo. Este es el auto de Scaglia, que habitualmente lo tripulaba el flaco Montes, el saludo para él
y pronta recuperación. Detrás aparece Malker y Giorgio, que cambiaron el motor. Viene primero el Caco Longa y segundo Pera, el tercero. Va haciéndolo la máquina de Santiago Migliore. El de San Francisco aparece el Luna. Detrás de Pastor, este es Gastón Beltramino, luego es Caglia. Posteriormente lo venía haciendo Enzo Sanel con el auto azul en verde y blanco. Atrás el amarillo de JJ Fun. 1-1 los vehículos van rumbo a la chicana del sector sur. Beltramino peleando con Sanel. Luego se le mete Caglia. Aprovecha Di Giorgio. Quiere también lo suyo Juan José Fun. Pero adelante hay tres pilotos escapados que marcan el rumbo acá en otro tándem. Me parece que se viene una carrera electrizante. Mirá Cantelli, Costa y Giraudo, los tres prácticamente en una baldosa. Y adelante, tres escapados, Gustavo. Sí, señor. Carlos Longhi, Maximiliano Pérez, Santiago Migliore. Más atrás, Simondi, Violato, Trotti, Ochetti y Giraudo, apretaditos, todo muy apretado. Se cumple el primer giro de 14 vueltas. Primero Pérez. Primero Maximiliano Pérez, se tiró con todo Marquitos Violato, que había perdido. ¡Ay, Costa! Con Hernán Pastor. Se enredó el de San Francisco en esta, lamentablemente. Y a tratar de revertirlo en una competencia que recién empieza. Este es Marcos Violato, delante justamente de Giraudo. Y aquí la reiteración, Gustavo. Ahí vemos cómo se rozaban algunos autos y cómo Costa entraba ya cruzado. Pero podía salir, Michael Di Giorgio le frenaba casi encima. Cuánta experiencia del Caco, Cuánta experiencia del Caco Longhi, tratando de escaparse de Redolfi, el propio hermano Chetti, el de Salsipuedes, que viene allí donde dice Chaira. Chaira es Redolfi, este es Simondi, este es Violato, Giraudo, Cantelli, Beltramino, Scaglia, Di Giorgio, Salim, Sane. Atrás venía justamente el auto de JJ Fun. 1-1 los pilotos negociando el Ternengo. Sí, señor, el curvón que lleva el nombre de Jorge Juan, el nene Ternengo. Pérez manda, lo sigue el Don y Migliore. Los tres muy compactitos, compactaditos los tres allí en la punta de la carrera. Violato, Grosso, Sanel, Mondi y Ochetti un poco más atrás. Sanel peleando con Fun, Fun, entonces, cuando seguramente para la próxima carrera va cambiando primero Longhi. Primero Longhi sabe que se le viene hermano Ochetti, sabe que está atacando el de Salsipuedes. Ya está cuarto. Ya está cuarto en la posibilidad que da Rafaela. Rafaela es único. Rafaela tiene ese no sé qué para el automovilismo y así lo demuestra el público, que en buena medida se ha ido acercando al final de la 1, Gustavo. Sí, señor, en el sector de la horquilla, en la recta principal del autódromo Rafaelino, vemos una buena cantidad de público presente. El que manda es Carlos Longhi. Lo decíamos antes de comenzar la carrera final. De las últimas 14 carreras ganó 7. Aplastante. Las estadísticas de Carlos Caco Longhi. Pero me lo traen corto, no está tranquilo. El viento que resopla, la velocidad que pasan los autos de la clase 1. Con Pérez, con Migliore, atrás venía hermano Chetti, luego Rodolfi, se van juntando. Y en otro tándem, en otro terceto, lo viene haciendo Simondi con la máquina de Marcos Violato y Martín Giraudo. Los cordobeses se juntaron los tres delante, justamente Lucas Cantelli, como viene succionado allí el Duna rojo de Gastón Beltramino. La carrera recién está empezando. Gana Longhi en Rafaela. Carlos Longhi, el hombre que lleva el uno en los laterales. No en vano es el campeón. El hombre que el año pasado fue el hombre a vencer. Este año arrancó con todo. La primera carrera corrida en San Jorge la ganó. ¡Pérez! Aguerrido, Y entonces atrevido el flaco Pérez, que lo dijo en la nota que realizaba con Iván Alejandro Lobat, iba por todo y allí está buscando la posibilidad de escaparse, pero Rafaela es tan difícil porque de detrás suyo vienen cuatro experimentados pilotos, uno de ellos el máximo, el uno, el rey de la categoría, el Caco Longhi. Hay récord de vuelta para hermano Chetti. Te escucho, Iván Alobati. El que perdió muchísimo terreno fue Mateo Costas, y pierde cada vez más. Bueno, ahí está toda la información, todo el estilo, acelerando en esta tarde, domingo 7 de abril, donde Pérez está haciendo líder. Qué buena que se está poniendo la carrera. Acá todos corren a la segunda parte esperando el ataque, Gustavo, y vos lo sabes bien. El año pasado, la última carrera corrida acá, hermano Chetti perdió en la bandera cuadro. Con Migliore. Por 3 milésimas perdió la carrera.
no vaya a ser cosa que Herman Ochetti ahora quiera recuperar aquello que le había pasado el año pasado. Sufre Andrea, entonces, ahí está, se vienen para un nuevo giro, no le quieren dar succión a Migliore. Migliore fue el que le ganó esa carrera y ahí está, justamente, está buscando otra vez, va a ser segundo. Puede llegar a ser segundo por abajo. Se metió por el interno. Hermano Ochetti, ¿vos sabés que te escuchó, Gustavo? Ya está segundo el de Sal, si puede. Es notable. Sabemos lo aguerrido que es el Migliore. Piloto mecánico. Él mismo se hace el auto. Sabe muy bien cómo trabajar. Repito, el año pasado perdió. Ya voy a estar recordando la fecha. Y se me ocurre que ahora quiere recuperar. Aquí está Marquitos Violato con Pablo Sismondi, los dos que venían para estar adelante. Pero esta carrera que recién ha empezado, porque venimos para el cuarto giro, cuarta vuelta, sí, de carrera. Allá en el fondo había una escaramuza, mientras el Caco Longhi sigue dominando la competencia. Atrás el que viene de Salsipuedes, de ahí Sismondi no pudo dar cuenta. Y ojo, ay, Giraudo un poquito pasado. Se pasó Gustavo Giraudo. Hablaba de la carrera del 1 de octubre del 2023. Aquí en Rafael, la última que se corrió, sí. Maximiliano Pérez le ganó. Le ganó por muy poquito. Así es, ahí está, justamente Maxi Pérez que viene peleando adelante. Se vuelven a encontrar en pista. Vamos a ver quién gana ahora en la caída misma de la bandera cuadros. Aquí está peleándolo tanto Migliore como Trotti. Está haciéndolo mientras el Caco Longhi, experimentado, no les da. Fíjate que busca el viento a favor, el viento que juega su rol también ante lo que es la parte aerodinámica, que no es mucha, que digamos, que tiene los Fiat Uno. ¿Sí? Un auto cuadradito prácticamente y que se mantiene con una muy buena confiabilidad en lo que es la categoría. ¿Sabés quién es el más rápido en pista? Sí. Herman Ochetti. Herman Ochetti, el de Salsipuedes, el piloto del auto número 12, el cordobés que está segundo, lo trae corto ahora, es otra carrera, apretó ahora Caco, aprieta Caco Longhi, viene, no viene regalando nada, lo vi incómodo en esta situación, en la chicana número 1, este es Mateo Costas. ¿Cómo le han dado al gris plomizo? Recordamos que la carrera viene fallando, Mateo Costas. San Jorge había ganado en pista. Después se le aplicó un puesto de recargo, pero en pista había sido el ganador, Mateo Costas. Así es, que peleaba justamente con Caco Long. Exactamente, Long terminó siendo el ganador después de la resolución del comisariato deportivo. La temperatura se ha elevado, Gustavo, en esta tarde. Rafael, ahora sí, a pleno sol venimos para un nuevo giro de carrera. Ya estamos ingresando poco a poco a la primera mitad de competencia, donde hasta el momento se mantiene a tope en lo que es Caco Longhi al frente. Manda Carlos Longhi, segundo Pérez ahora. Por afuera se le jugó a Herman Ochetti. Y ahora Herman tiene que salir mejor, porque si no le va a ganar la posición Pérez. Segundo Maximiliano Pérez, otra vez se vuelve a encontrar con Herman Ochetti, un auto que va fallando por la principal, como bien lo contaba Iván Alejandro Lobati. Mateo Costas, que estaba para mucho más en esta carrera, ha tenido que conformarse por el momento para tratar de llegar, de girar y de no perder tantos puntos en un campeonato que está empezando, Gustavo. ¿Cuándo pasa enfrente al control mitad carrera? ¿Cuánto pasó, no? Ah. De mitad carrera todavía queda la más importante. Las últimas 7 vueltas a este trazado número 2. Abandona Mateo Costas. Ahí está. Ahí te lo tenemos en pantalla. El piloto de San Francisco, que venía de ser gran protagonista de la carrera anterior, tuvo una gran serie. Lamentablemente, el flaco Mateo Costa no puede llegar a la bandera cuadros. Cuando pierde en función del campeonato. Sí, señor, totalmente de acuerdo. Ahí está, ya en parque cerrado. Muy torcida la rueda delantera izquierda, claro, aparte de la falla. Problemas de dirección, la carrera que continúa. Está haciéndolo Caco Longhi. Sigue escapándose ahora, Ahora sí se escapa, Gustavo. Ahora sí se escapa el Caco. Me parece que comienza otra carrera para él por la lucha que entabla Pérez con el piloto cordobés, con Herman Ochetti. Así todo, la succión no lo han podido cazar y mirá cómo sale de abajo ese auto. Notable, una muy buena performance de Herman Ochetti, el piloto de Salsipuedes, pugnando con el flaco de San Lorenzo. Para todo esto, esa lucha es
Mundo, agradecida por el de Reconquista, Carlos López. Y luchan, ven en parejito ambos. Hablo de Marcos Violato y Pablito Sismondi, el ingeniero de Arroyito. Ahí casi vecino con el de San Francisco, mientras el de Las Varillas está manteniéndolo. Y aquí aparece Scaglia, sí, que está con el auto del Flaco Montes. El Duna, que no, por allí le ha costado a Gastón Beltramino. Y sí, Gustavo Martín Giraudo y Luquita Cantelli volviendo a la categoría. Matías Scaglia es de López, es una localidad cercana a Gálvez, en la provincia de Santa Fe. La carrera anterior, corrida en otra actividad, logró su primer triunfo a bordo del 128. Venía Dulce, el Flaco Matías Scaglia, pero bueno, le tocó reemplazar a Gonzalo Montes, que por prescripción médica del dengue no pudo estar participando, y como el reglamento lo permite, por eso se subió Matías Scaglia a este auto. Así es, pasamos a la segunda parte, ahora sí, a la segunda parte, Longhi cuánto, porque está escapándose Longhi. Ahora el segundo es Pérez, en el final de la recta, sí lo cazan, pero ahora pasa con mayor diferencia que la vuelta anterior Longhi, de hecho. Ya en esta parte, cuando se fue Scaglia, se va a Scaglia y vuelve a la pista. Sí, debe sufrir el Flaco Montes. Sí, señor, seguramente nos está siguiendo desde Gálvez, a través de la pantalla de América Sport, nuestro canal de YouTube, Acelerando Argentina, viendo cómo su auto por allí estuvo pastoreando. Otro histórico del 4000. Sí, señor, ha ganado varias veces en el TC4000, 2 años en carreras especiales aquí en el autódromo de Rafael. La carrera que continúa, venimos para la segunda parte, estamos en el epílogo de la misma. Nos quedará solamente la clase 2 en esta tarde, domingo 7 de abril, donde el segundo capítulo está cobrando vida, emoción de lo que es la clase 1. Se van soltando, suelta amarras. Atención, porque Pérez lo va a ir a buscar al Caco Longhi. Se descuelga de Hermano Chetti, Gustavo, ahora. Jugando con las estadísticas, ya lo dijimos, lo reiteramos. Caco Longhi, de las últimas 14, ganó la mitad. Este es el desempate. Ganará más de la mitad de las que corrió, hablando de las últimas 15 carreras. Veremos qué pasa. Seguramente el Flaco Pérez, Hermano Chetti y Migliore no se lo harán tan sencilla, pero el zorro viejo de Caco Longhi seguramente lo puede hacer. Autódromo de Rafaela, en el año 2011 ganó el campeonato de TC4000 por un punto sobre Fernando Villa. Por un punto. Venía cuarto. En ese momento rompe el motor Pedazzi. Rompe el motor, él sale cuarto y por un punto le gana el campeonato a Fernando Villa, que el año anterior había sido campeón empatando el campeonato con Pedazzi. Con Canciani, pero le ganó por carreras ganadas. Qué bárbaro. Bueno, el chaqueño, el de San Martín, Exactamente. Ahí está. Hablamos de Fernando Villa. Y de Caco Longhi, que le ganó ese campeonato con la Chevy del equipo Rans, que ahora volvió al ruedo. La carrera, le quedan tan solo 4 vueltas de competencia. Sigue ganando el Caco Carlos Longhi con una diferencia que, si bien no es abultada, tranquiliza para afrontar cada curva que tiene el Juan Vasco, este trazado de 3.050 metros, donde hasta el momento viene dominando el de Reconquista. Las diferencias prácticamente se mantienen. En este lugar, sí, Gustavo, es donde más le hace. Y fíjate, exactamente, que ni succionado lo pueden acercar, y ahora se le acercan. Claro. Y eso que están peleando entre ellos. Sí. De todas maneras se le acercan. Yo te decía, Caco Longhi, campeón 2014 del TC4000 con la Chevy del equipo Rans. También tuvo un paso a nivel nacional. Sí, señor. El turismo nacional. Sí, señor. Carlos Longhi, bueno, y sigue batallando y sigue demostrando que está combativo, competitivo, en un nivel muy alto. Eleva la vara, porque es el campeón, todos salen a correr el campeón. Ha decidido salir a defender el número uno conseguido el año pasado en San Nicolás. Y ahora, sí, viene liderando la carrera y también peleando el campeonato. Porque Costas, al no sumar punto, con este resultado se va escapando. Cómodo en el campeonato. Y con 25 kilos de lastre. Sí, que lo dijo la nota. En la nota que le hizo Iván Alobati, terminada la serie, con 25 kilos de lastre. Pero tiene oficio, tiene un gran auto. Cristian Bravo, con Sebastián Abad en el chasis, con el motor de Juancito Isoglio, el de
Saturnino María Las Piur, hace que ese auto sea realmente un autazo y se anota otro triunfo más. Nos van a quedar tan solo 3 vueltas, Gustavo, de carrera en este momento. 3 vueltas para la finalización de la misma. Se le están viniendo, ¿no? Tenemos que aguardar qué proponen, qué hacen, qué crean. Cuando ha bloqueado y todo, quiere la segunda colocación. Y esto favorece a Longhi. Y esto favorece a Longhi porque han peleado tanto Pérez y tanto la máquina de Ochetti, que se escapa, que aprovecha esos metros. Mira, observa en el retrovisor cómo sus rivales pelean y él saca 30, 40, 50 metros adelante para erigirse a la primera, la chicana, con esta soltura. Fíjate que el auto prácticamente apenas toca la parte interna de ese piano, como lo hace el resto, pero con la sabiduría del piloto de Reconquista, que viene manejando las acciones casi desde el inicio de la carrera. Sí, señor, el hombre a vencer, Carlos Longhi. Pérez segundo, Ochetti tercero, muy cerca cuarto Migliore y quinto Fabrizio Trotti, el piloto de estación Clusellas. Allí los 4 en un compacto pelotón, el que se escapó un poquito es Carlos López. Aquí estamos, van a restar 2 vueltas para que se termine la clase 1. Está ganando siempre, lo hace Carlos Longhi con ese clásico Fiat 1 en amarillo y blanco. Lo viene haciendo, pasa el líder de la carrera y en azul allí está con esas publicidades que lo hacen mucho tiempo, que lo acompañan. Otra vez Pérez, arriman, claro, si vienen de a 3-4 juntos tienen que llegarle, pero así todo Caco Longhi se las compone. Ahora se cuidaron. Decías, Iván, que ahora se cuidaron, decía Iván, y es cierto, puede ser. Tratando de entre todos acercársele. Ahora el que se descolgó un poquito es Trotti. Son 4 los que están muy cerquita. El 4 de la conversación es Santiago Migliore, el piloto de San Martín de las Escobas, en el departamento San Martín de la provincia de Santa Fe. Manda Longhi segundo, Pérez tercero, Ochetti cuarto, Migliore. Ahí está en un primer plano Fabrizio Trotti, que es el quinto, sexto Paolo Sismondi, séptimo Violato, octavo Giraudo, noveno Beltramino y décimo Lucas Cantelli. Vamos a entrar en el último giro. Van dejando, ¡epa! Se le complicó a Pérez. Sí, sí. Se le complicó a Pérez y esto favorece a Carlos Longhi. Atención, porque ese pequeño yerro lo llevó a cometer. Y ahora es el nuevo segundo hermano Ochetti. Pasa Migliore, va Pérez. Y no se puede meter en ese rebufo, diría Claudio Faraone. La máquina de Fabrizio Trotti. Entramos en el último giro. Pancarta, ahí está. Gracias, señor director. Último. Último tramo. Y ahora sí, más tranquilo que nunca, porque la succión no está. Se desparramó el pelotón. Cada cual a su juego y todo favoreciendo a Carlos Longhi, que está en la punta de la competencia. Vamos a ver ahora en la horquilla, dobla tranquilo Herman Ochetti sin acoso. A ver si puede hacer el sector trabado. Ahí entra en la curva de la pedana, la curva chiquita, que la recta chiquita que une las 2 rectas principales del óvalo rafaelino. A ver si Herman Ochetti puede irse a la casa de Carlos Longhi. Ahí lo estamos viendo, la carrera continúa. Carlos Longhi lidera, Herman Ochetti segundo, tercero Pérez, cuarto Migliore. Ahora, sí, ahí está. La casa está en orden. Sí, señor, y creo que no solo nosotros lo decimos, Carlos Longhi dice lo mismo. La casa está en orden, va a transitar por última vez la chicana número 4. Va a ser el curvón Jorge Ternengo por última vez. La bandera cuadros caerá rendida del auto blanco. Aquí está el número 1. Hoy Gustavo decía en su comentario, 14 carreras, 7 victorias. Carrera número 15, victoria número 8 con este auto. Lo viene haciendo el Caco Longhi, más campeón que nunca. Aquí está, ganó. Con el dedito a la mano, enguantada, marcando el territorio, pareciendo un gladiador romano. Aquí está Carlos Longhi, una vez más, y ahora de manera limpia, contundente, manejando como solo él lo sabe, se queda con la segunda del año. Inobjetable triunfo de Carlos Longhi. Ahora no tendremos que esperar
La resolución del comisariato deportivo, nada que ver. Cómodo, tranquilo, con la fusta bajo el brazo, el zorro viejo de Reconquista ha ganado la competencia. Segundo, Herman Ochetti. Tercero, Maximiliano Pérez. Cuarto, terminó Migliore. Quinto, Fabricio Trotti. Sexto, Pablo Simondi. Séptimo, Violato. Octavo, Beltramino. Noveno, Scaglia. Décimo, Martín Giraudo. Señores, pausa y volvemos. Exija el mejor andar para su vehículo. Gustavo Cano Neumáticos le ofrece la línea Pirelli para autos, camionetas, utilitarios, servicio pesado, para el agro, todo en grandes rodados y alta flotación. Gustavo Cano Neumáticos, representante Flemini Martolio. Toda la línea Pirelli Cero de competición, para todas las categorías de automovilismo del país. Gustavo Cano Neumáticos, Totoras, Santa Fe. Que cambia cada vez más rápido. Nos reinventamos y nos desafiamos día a día para brindarte cada vez mejores resultados. Sigamos innovando. Sembremos juntos el futuro. Crucianelli. Somos la tecnología que te hace crecer. Sin tecnología, vas a tener que ser muy creativo. Elevadores, linte inyectores, analizadores, elevadores para camiones, ALM, equipamientos para talleres. Rosario, Santa Fe, 0341-456-7444. Muy bien, regresamos desde Rafaela. Con la segunda fecha de la temporada 2024 del Car Show Santafesino, primer plano para Carlos Longhi, que ganó las cuatro últimas carreras corridas y 8 de las últimas 15, Iván. Sí, señor, sí, señor. Y ahora el equipo, Cristian Bravo, que está acá, se van a tener que poner a trabajar ahora, no con los kilos. ¿Qué tal? Bueno, ahora que laburen, ¿querían ganar? Les pregunté antes. Y tanto Juancito con el motor como Cristian me dijeron que había que ganar igual, por más de los 25 kilos que vamos a cargar ahora a fin de año, así que bueno, si hice lo mío ahora que labure para contrarrestar esos 25 kilos. Sí, el tema es que bueno, tenés dos victorias, las victorias pueden desempatar un campeonato, es importante ganar enseguida, bueno, ahora a sumar. Sí, a sumar, aparte, súper conforme el rendimiento del auto, tocamos unas cositas en el motor Juan para la final y Cristian en el chasis, y realmente iba muy bien. Nos teníamos que defender a lo último con la succión. El Maxi en una me alcanza a pasar y lo dejé entrar para no involucrarlo en un toque y que se nos venga lo de atrás. Y bueno, después ellos se molestaron un poco, me pude escapar y bueno, pudimos contrarrestar. Y dedicarle este triunfo a Cristian Bravo, a Juancito y Solio, a la mujer de Juancito, a toda la familia, a mi familia, a mis hijas. Agradecido a todo ello porque bueno, nos permiten estar disfrutando de algo que tanto nos gusta. 8 de las últimas 15. Buen promedio, la verdad que le agradezco por el dato. Está bueno seguir ganando carreras, está bueno estar en un buen nivel, pero si no tenés el medio mecánico y el auto que funcione, se hace muy difícil. Así que bueno, agradecido, como siempre digo, a todo el equipo que sin ellos no podríamos estar a la altura que estamos. Agradecerle al Cian Tabal, que se labura todo. Ahí estaba el Cacolongi ganador, vamos a seguir buscando. Lo teníamos a Maxi Pérez acá, a ver. Bueno, vamos con Herman Ochetti. Vamos a buscar a Herman. Saca fotos. A ver si lo tenemos. Piloto mecánico. Bueno, Herman, ¿cómo estás?
Por fin se pudo redondear. Bueno, la verdad que sí. San Jorge no nos trató bien, así que pudimos revertir la situación. Una fecha, un buen puntaje para el campeonato, así que contento por el resultado. Sabíamos que teníamos un buen auto para pelear dentro de lo de adelante. Hoy se nos dio y bueno, estamos muy contentos. ¿No se entendieron con Pérez para ir a buscarlo al Caco o venían peleando entre ustedes? Y la verdad que creo que Pérez tiene un chorrito más de motor. No lo puedo ni siquiera empujar. Yo venía al límite, creo que él también. Fue linda carrera, así que se equivocó en la chicana allá y yo le pude manotear el puesto. Así que bueno, eso me dio el segundo de hoy y buenos puntos para el campeonato. Bueno, a pelear el campeonato. Dale, muchas gracias. Herman Docchetti, lo vamos a buscar a Maxi Pérez. Bueno, Maxi, buena carrera, buen podio. Le preguntaba recién a Herman si no se habían entendido para tirar un poco juntos. Bueno, buen día. Creo que no nos entendimos, por ahí la pequeña diferencia que había hecho el Caco se podía solventar tirando a dos. Pero bueno, esto como todo queda muy para adelante y por ahí con la euforia de la carrera no pensamos un poco más allá de la vuelta que viene. Pero nada, muy, muy bien, muy linda carrera. En la última vuelta un error mío me hace caer un escalón en el podio. Pero contento con el resultado, hay que trabajar bastante para solventar la plana. Pero bueno, pensando en Paraná, después de la primera que no fue muy buena, un podio nos viene muy bien. Bien, ahora lo único de kilos, así que lo van a poder correr un poco más. Sí, sin duda. Los kilos afectan, los kilos pesan. Pero bueno, el campeonato es largo y recién vamos por la segunda, así que no hay drama. Felicitaciones. Dale, muchísimas gracias. Ahí estaba Maxi Pérez, el tercero. Bien, bueno, cuando Gustavo Weir se hizo mención al doctor Villegas, José Luis Traverso se asoció, ¿no? Dice, la fuego de Zampa la hicieron Juan Ross, Nino Pozzi, Edgardo Sacabino y Ángel Maida. Con la motorización de Omar Suteri le ganaron a los equipos oficiales, que ya decíamos, en Aldea Romana en 1986, con el piloto de Arminda, Juan Pablo Zampa. Bien, cuando nos había mandado un saludo a Ángel Maida. Exactamente. Ángel Maida, hombre, es parte del Car Show, Ángel Maida. Si bien ahora, últimamente no vino, fue el repuestero histórico, alguna vez junto a Cacho Ponzo. Mirá vos. El repuestero histórico desde hace muchísimos años. Ángel Maida, y bueno, y esa historia, después de un tiempo de conocerlo a Maida, me había contado esa historia del auto que habían armado para Bahía Blanca 1986, que debutó ganando en el TC2000, en la época brava del TC2000, con Zampa, y Maida era uno de los mecánicos. Así es. Bueno, ahí tenemos el podio, buen podio, muy buenos trofeos, muy buenas. Sí, sí, o sea, sí. El muy originales, muy originales, lindo. Rafaela, el óvalo simplificado, ¿no? Si bien no se usa, y bueno, me lo explicaba Ezequiel González, y bueno, y Rafael en el centro, y después aquel piloto destacado, el neumático que provee la categoría. Para el Poleman se lleva el premio Pirelli. Exactamente. La gente de Pirelli, a través de Gustavo Cano, que es su representante, otro histórico del Car Show. Así es. Así es. Bueno. Otro histórico del Car Show, del TC4000, ex piloto. Vos por ahí no sabías, Gustavo Cano fue piloto. Mirá. Arrancó en el TC4000 como piloto. Dijimos hoy a la mañana que volvió al auto de seguridad un histórico del auto de seguridad, Marcelo Gauchat. Rey de basto, colchonero, caradura y polizón, todas esas cosas. Siempre le digo eso, se lo decía al hijo, porque tiene una de las más importantes colchonerías de la ciudad de Rafaela, y por eso le digo, como dice Cambalache, sí. Cambalache dice, rey de basto, caradura, colchonero y polizón, todas esas cosas. Sí. El amigo Marcelo Gauchat, ex piloto de karting, y papá de un gran piloto como Maxi Gauchat. Mirá cómo están. ¿Qué será esto? ¿Una qué? Matambre, dice acá Andrea. Sí, podría ser medio gruesito para el matambre, pero bueno. Bueno, esto pasaba, Gustavo, en la clase 2. Dos series, dos parciales. La primera para Luca Pinzú, venía Cristian Baira, Juaco Flores, también Jeremías Ávila con el Corsa. Y aquí se quedaba Sergio Manteca Martínez, del auto 46. Doblete para el equipo de Tatú Simonich, que ahora tiene también el asesoramiento de Mauro García de Pergamino.
Han ganado las dos series. Estamos viendo la que ganaba Lucas Pinsuk, el piloto de la Clotilde. Segundo, Jorge Luisate. Tercero, Matías Clapier. Cuarto, Flores. Y quinto, Ávila. Ahí se quedaba, gran animador de la carrera pasada, Baira. El de Rafaela, Cristian Baira. En la segunda serie, que como decíamos, ya la adelanté. Esta es la primera, ¿eh? Esta es la primera serie donde Pinsuk... Ah, la tenemos invertida, bien. Claro, la de Pinsuk, ¿sí? Con Jorgito Loizate. ¿Sí? En la segunda iba a estar Bergaglio con Gastón Jordán. Exactamente. Entonces una ganó, como decíamos, Pinsuk, en la otra la ganó Tomás Bergaglio, seguido de Giordano, Cantarini, Dalmazo y Granata. Granata, último ganador. Último ganador aquí en Rafaela y último ganador de la categoría, la carrera pasada, en el Parque de la Velocidad del Atlético San Jorge. Ahí está la lucha. Ahora está así la segunda serie. Bien, eso es para el director, nos manda eso para que estemos atentos. Totalmente. Bueno, Tomás Bergaglio, el de Presidencia Roque Sáenz Peña, hijo de Galo Bergaglio, o Bergaglio también. Sí, Bergaglio. El piloto que, bueno, a lo largo de mucho tiempo corrió con Tatusi Munich, ha tenido muchos triunfos en el turismo santafesino. Ahí está. Y acá lo tenemos en un primer plano. Ahí está. Claudio Daniel Simunich, Motorsport, el fornido preparador de Chovet, que se quedó con las dos series, la de Tomás Bergaglio y la anterior de Lucas Pinsuk. ¿Qué hablan hablado en la reunión, no? Acá está, justamente, el de la Clotilde en Chaco. ¿Sí? ¿Qué habrán? ¿Se habrán puesto de acuerdo? Vaya a saber, hay intereses. Claro, cada cual corre para los suyos. ¿Tu compañero de equipo es tu principal aliado o tu rival número uno? Pero bueno, Y atrás lo tenés a Giordano. Gastón Jesús Giordano, uno de los pilotos del interior del país con mayor cantidad de triunfos y logros. Y también, como antes lo mencionábamos, a su amigo, el de Salsipuedes, Hermano Chetti, piloto mecánico. Se hace en el auto, más allá que recibe los amortiguadores del amigo Marc Urige de Vialet, se hace el motor, hacen el chasis, y eso tiene por allí algunas desventajas por la hora en que hay que estar concentrado en la mecánica, pero también algunas ventajas al momento de poner a punto el auto. 24 autos para la clase 2, donde hay 6 Chevrolet Corsa, 9 Fiat Uno Way, 4 Fiat Mobi, 4 Volkswagen Up, 1 Ford Ka, larga en la primera línea, Tomás Bergaglio y Lucas Pinsuk. En la segunda, Gastón Jesús Giordano y Jorge Loizate. En la tercera línea larga, Matías Cantarini y Matías Clapier. En la cuarta, Tomás Dalmazo y Joaquín Flores. En la quinta larga, Felipe Granati y Jeremías Ávila. Fila 6, Federico Vega, Nicolás Toffoli, ambos de San Francisco. En la fila 7, el de que representa a Charata y Pergamino, Joaquín Iglesias y Alejandro Minen. En la fila 8, larga Martín Criado y el rosarino Andrés Maugeri. Larga Valentino Sané y el uruguayo de Maldonado, Mateo Fonte. Román Serra y el local, Cristian Baira, en la última fila. Baira necesitaba de un motor de reemplazo. Bueno, acá tengo un saludo, pero quiero que lo compartamos, estimado Gustavo. ¡Ah, Mar del Plata! Vamos, Mar del Plata, Darío Necochea. Yo le digo, Necochea ya le quedó chico, él es de Mar del Plata, él es Mar del Plata. No va más Darío Necochea, Darío Mar del Plata. Y mando un saludo especial para usted. Para el osito, sí, siempre me dijo así. Gran amigo, auspiciante del equipo, el hombre de Roca. Rometal. De General Roca, allí en el límite con Santa Fe. Claro, que General Roca tenemos dos. Está el General Roca de Río Negro. Sí. Sí, y General Roca de Córdoba. Y acá salís por la 70 y está Presidente Roca. Mira vos. Una localidad que visito todos los días porque llevo a mi nena Malena a la escuela. Ah, bien. ¿Cuántos kilómetros? 12 kilómetros. Bueno, en la carrera anterior lo vamos a hacer partícipe a ustedes mientras están saliendo los autos. De la clase 2 veníamos desde San Francisco y le pregunto a Gustavo, que es una persona que conoce mucho el mundo Millet. Le digo, ¿dónde es la localidad de Vila? ¿Sí? Porque uno no conoce. 33 kilómetros de Rafaela rumbo al oeste. Ahí está la capital santafesina del Millet, que desde el año 1967, próximo a cumplir 50, ahí nos saludan. 56 años. 57 ya. Ya para 57. Bien, 57 años. Ahora el próximo 19 de abril, en forma ininterrumpida,
casi 900 carreras fiscalizadas por la Asociación Millas del Litoral. Bueno, y hablando de millas, el día viernes se corrió en el Héctor Evaristo Plano de Bahía Blanca, una de las últimas carreras, quedan dos carreras, ¿sí? Donde ganó... Acá quedan cuatro. Acá, el próximo domingo yo no estoy, tengo que estar en Paraná, pero bueno. Bueno, se corre el viernes por la noche en Bahía Blanca, quedan dos carreras, pelean el campeonato entre Luciano Vallejos, entre Agustín Pérez Meller, que fue el ganador, y bueno, y también ahí viene remontando el Patito Mancini. Señoras y señores, se viene la final número 2 de la temporada 2024 de la categoría Sensación del Automovilismo de la provincia de Santa Fe. Final número 22 a lo largo de su historial, en su tercera temporada para la clase 2, 1600 centímetros cúbicos, desde la ciudad de Rafaela, cumbre del automovilismo argentino, propiedad del Club Atlético de Rafaela, única institución del país con automovilismo y fútbol de primera. Desde el año 1919, en forma ininterrumpida, organizando competencias de automovilismo, se viene esta final para la clase 2, con 20 coches en pista habilitados para la carrera final. La va a estar 24 autos. No lo nombramos a Lisandro Gemberena, a Nicolás Pontoni, el más ganador que tiene el historial, a Nicolás Rubino y a Sergio Martínez. Ahí están los 24 coches de la clase 2 que para el equipo Acelerando a través de la pantalla de América Sport y en el canal de YouTube Acelerando Argentina va a estar relatando José Luis Benedetto. Ya los vehículos están llegando, amigas y amigos, señores y señores. En la tarde de este domingo, cuando apenas estamos transitando 25 minutos de la hora 15 en todo el país, en toda nuestra querida República Argentina, se va a poner en marcha la última carrera de nuestra transmisión del día de hoy. El próximo fin de semana, ya lo dijo Gustavo, el equipo viajará a Paraná, ¿sí? Y una semana después, rumbo a Termas de Río Hondo, así en el periplo del calendario automovilístico televisivo a través de América Sport, que se dispone en esta temporada 2024, allí, en un momento de incertidumbre, momento de calma que antecede a lo que van a producir, lo que van a ejercer el oficial deportivo que observa al banderillero que está en la pista. ¡Ya está todo listo! ¡Cartel de 5! ¡Se agiganta! ¡Son acelerados los motores! ¡Se va a poner en marcha la clase 2! ¡Vergallo! Pegando el saltito cuando hay un auto venía, Nico Toffoli metido. ¡Se va metiendo Jordan Giordano! ¡Va arriba del pasto casi! ¡Lo dejan sin pista! ¡Se metió Pinzú! ¡Se metió Lucas Pinzú por afuera! ¡Le cerró la puerta al compañero de equipo! Y entonces el 1-2 para Tatuzzi Monici, rápido. Entendió la jugada Giordano, levantó, se metió detrás cuando se puso en marcha Sergio Mantejo Martínez. El auto 46, el auto negro y verde. Ahí tenés la reiteración, Gustavo. Ahí se iba al pasto Gastón Giordano, pero enseguida levantó. Lo dejó entrar a Bergallo y de afuera Lucas Pinzú, cómodo y tranquilo. El piloto de la Clotilde es el que salta a la punta de la carrera. En una serie que reiteramos, los tres fueron dominadores en la mañana de hoy cuando Jeremías Ávila viene peleando con Nico Toffoli. Atrás venía Alejandro Minen, va cerrando el pelotón. Allí lo veíamos a Mateo Fonten, en Verena aparece Jorgito Loizate por abajo. No largó Cristian Baida. Bueno, claro, que había tenido problemas con el... El motor, rompió el motor y seguramente no había motor de reemplazo, así que el rafaelino no será de la partida, no es de la partida. Atención, que puede cambiar la punta, volvemos a la punta de la carrera, porque pasó muy rápido, viene Bergallo, lo quiere superar, ¡ay, se le levantó la luneta! Se le levantó el portón trasero y esto lo va a complicar al piloto chaqueño. Atención, ahí se baja, claro, por la velocidad que tiene... Comienza a bajarse, no va a tener problemas, pero sí la principal, Gustavo, cuando se va Joaquín Iglesias al sector de boxe. Bien, Joaquín Iglesias que está debutando, el piloto de Charata en esta categoría clase 2. Hay lucha por allí, vamos a ver si lo complica o no a Bergallo. El baúl levantado, la tapa de baúl levantada. Giordano viene ahí muy pegadito del piloto de Presidencia, Rafa Mendes.
Bien, ahí está, le va haciendo prácticamente... Aquí está el momento que se le comienza a levantar la tapa de baúl, ¿sí? A Bergallo, cuando esto pasaba en la principal. Ahora ya el nuevo segundo parece que comienza a cambiar, porque la carrera sigue, sí, segundo confirmado. Es Gastón Jesús Giordano cuando aquí se va el pergaminense chaqueño rumbo al sector de boxes, a marcha de una pequeña lástima, lo de Joaquín Iglesias. Muy bien, abandono para el piloto de Charata. La punta de la carrera para Pinsuk, segundo Giordano, tercero Vergalo, cuarto Cantarini, quinto Jorge Lizardi. Van cambiando la trayectoria, le cierra otra vez la puerta a Gastón Giordano. Va a ser primero en cualquier momento. Ataca Cantarini, también al chaqueño. Se viene al de Marco Juárez. Se vino al humo con el Volkswagen Up, con colores azul y blanco. Algunos colores que alguna vez representaron al automóvil argentino. ¡Vamos, Luis! Se le cerró la luleta a Vergalo, increíble. Sí, sí, en esta sí, realmente, bueno, puede tener, correr sin inconvenientes, sin esa problemática que venía teniendo la vuelta anterior. Ahora la carrera, nadie se puede escapar, Gustavo, ¿eh? Al menos en estos primeros metros de carrera no ha podido soltarse Pinsú. No, para nada. No solo que no pudo soltarse, no, sino que todos. Mirá cómo lo tiene Giordano. Y a su vez ahora agarró mecha de nuevamente Tomás Vergalo. Ay, Luisanti. Bueno. Podía, Bueno, Jorge Luisanti. Se pasó. Se pasó Luisanti con Clapier y bueno, perdió con el salteño. Atrás viene Felipe Granata. Luego lo venía haciendo justamente como Flores. Ahí está un Granata que recordemos viene de ganar en la apertura. Sí, señor. Y también ganó la última carrera que se corría acá, el 1 de octubre del año pasado. Así que doble ganador, podemos decir. Era el flaco de Rosario. Hablamos de Felipe Granata. Se le abrió de vuelta. Se le abrió de vuelta la luneta al auto de Vergallo. Primero Giordano. Primero Gastón Jesús Giordano. En el arranque de la carrera. Allí va el piloto que reside en el municipio Parque Santana, frente a los Carcabales de Córdoba. Está liderando la carrera, este es el Nico Pontoni, el de Villa Gobernador Galvez, peleando con el subcampeón. Atrás de ellos aparecía justamente el auto de Sane y Giordano. Pinsug lo hace Vergallo, este es Clapier. Aparecía la unidad de Vega, este es Topoli. Lo van haciendo uno a uno cuando saltaba el auto también detrás. El verde y blanco y negro de Martín Criado, el hombre chaqueño. Se van alternando las posiciones en el arranque de esta carrera. Recién venimos para la vuelta número 3, Gustavo. Bien, tres vueltas de carrera. Giordano es el que viene comandando. Pinsú lo sigue Vergalo. Hay que ver si lo complica o no la tapa de baúl que se suele levantar en la recta principal. Un poco más atrás Cantarini, Clapier, Loizate, Granata, Flores, Vega y Nicolás Toffoli, el 10 primero. Récord de vuelta para Cantarini. Ahí está el de Marco Juárez, que sabemos que ya ha ganado la categoría. Venía Martín Criado, Cantarini viene solo, Cantarini viene solo, cuidado, cerró San Vergallo, va a ser el líder. Pinsú por afuera otra vez haciendo el jueguito de equipo. Pero por ahora, porque hay que ver qué va a pasar en el final de la carrera. Recién tenemos 4 vueltas de 14, donde hasta el momento Pinsú vuelve a ser el líder. Por momento fue Vergallo y luego lo hizo Giordano. Y aquí está la reiteración en imágenes de lo que produce justamente el chaqueño para ser sorprendido por el otro chaqueño, el de la Clotilde. Hablamos de Lucas Pinsú, los conitos que ya no están más. Esta es la máquina de Felipe Granata y hasta el momento lo viene haciendo con Joaquín Flores. Hay récord de vuelta para Giordano. Sí, señor, Giordano, que hace una vuelta muy rápida, se queda con este récord de vuelta. La carrera muy entretenida, recordamos, está pactada a 14 vueltas y la lucha para por la número 5. Se queda Giordano, se queda, perdón, Vergallo. Vergallo perdió mucho en el curbón y mirá Cantarini cómo se le vino encima en un mano a mano. Perdió mucho el hijo del Calo Vergallo. Y ahora el nuevo tercero es Matías Cantarini, que lo superó con autoridad. Te lo confirmo, tercero Matías Cantarini, la lucha por la punta. Pinsuk Giordano, dos hombres que saben de ganar varias carreras en la clase 2. Ahora Vergalo vuelve a recuperar el tercer escalón del podio. Lo ha doblegado a Cantarini.
Cantarini atrás, ojo con Matías Clapier que se le viene a los del Volkswagen Up, al piloto chaqueño, mientras en un mano a mano los dos Fiat Uno Way están marcando el rumbo cuando se va Alejandro Minen con el móvil al sector de Parque Cerrado, no va más para el santafesino, una pena cuando recién venimos para la vuelta número 6 de carrera, la pista en ese lugar que está bastante sucia, producto de algún despiste, así todos sortean ese escollo, tanto el primero como el segundo, Pinsuk, el auto blanco, el auto amarillo del campeón de la categoría, hablo de Gastón Giordano, bloquea y ahora se pasó de largo, la presión, ante la presión se pasó de largo. Se complicó Vergalo también, ¿eh? Y se complicaron seguramente los dos autos de... Porque no puede ser, se pasaron de largo y fíjate vos cómo se complicaron. Y primero ahora Gastón Giordano. A ver, aquí tenemos la reiteración. Primero el auto blanco, el de Pinsuk. Mirá cómo entra desacomodado. Entra desacomodado, Giordano entra bien. Y mirá atrás Vergalo, como que también entró demasiado jugado, no en el radio ideal, y Cantarini aprovecha para doblegarlo. Ahora el líder es Gastón Giordano, vuelta número 7 de carrera. Vuelta 7 sigue cuando ya estamos con Cantarini. Está al momento Vergallo. ¿Qué pasó con Pinsuk? Se terminó de complicar, Gustavo. Salió muy, muy mal. No, se terminó de complicar, se despistó. La ¿podrá boca. Haberse quedado sin freno? Digo, porque viene muy complicado ahora. Hablamos de Matías... Hablamos de Lucas Pinsuk, muy complicado, podría llegar a tener problemas de frenos. Mirá vos, el equipo de Simunic, que venía para hacer el 1-2, se han complicado en el mismo sector los dos. Vergalo sigue todavía en carrera, tercero, pero con complicaciones. Lucas Pinsuk viene bastante más retrasado. Ahora el que bloquea es Granate y se pasa de largo. Así es, en un lugar bueno, están jugando un papel importante el tema de los frenos, la temperatura que se ha ido elevada. Totalmente, no hemos tenido esta temperatura a lo largo todo el fin de semana. Ayer en la tarde casi que hacía frío. Allá viene Granata, mirá, a marcha lenta, el último ganador de la clase 2. Gustavo. Sí, dale. Pinché una goma Granata, ya lo esperan para cambiarla. Bueno, bien. Acá desde está otro desde ángulo, otro ángulo, lo de Lucas Pinsuk, líder de la carrera. Mirá cómo se pasa. Giordano entra bien, sí. Vergalo como que entró pasado también, como que le faltó referencia al momento de doblar, y bueno, ahora Lucas Pinsuk está muy atrás. Se quedó Vega, sí, se quedó Vega, está cerca de tu sector, Iván. Así es, pasó con el motor apagado por acá del sector del final de la calle de boxes y lo tiró directamente al pasto. Así que ahí quedó el piloto de San Francisco. Décimo pasó Pinsuk. Bueno, ahora ahí está, ha quedado Vega ante la mirada del público allí en la sombra que bordea este autódromo rafaelino. Ahora segundo Vergallo, tercero Cantarini, cuarto Clapier, quinto Flores y es bueno. Sexto Loizate, séptimo Sanel, octavo ha quedado justamente Pinsuk, noveno Granata, décimo Toffoli, 11 viene. ¡Ay! Se volvió a abrir. ¿Cuánto que lo complica esto a Vergallo, cuánto que lo complica, lo va parando prácticamente y ahora se le abrió mucho antes en el segundo tengo, se le abrió a Gustavo. Como no había pasado en otras oportunidades, que era en la recta principal donde Tomás Vergalo lo que perdieron. Sí, no. Apa Maugeri, atención con el auto de seguridad, que puede salir el auto de seguridad. Quedó en una posición incómoda Andrés Maugeri, el hombre del MR Racing, el hombre de ALM Herramientas. Ha quedado complicado Andrés Maugeri. Estate atento, Iván, a lo que puede llegar a pasar con el auto de seguridad. Está en una posición incómoda. A ver si lo solucionan con banderas amarillas agitadas. Ahí está la punta de la carrera. Gastón Giordano. Vergalo que sigue perdiendo terreno. Casi 25 grados de temperatura tenemos. Gustavo, cuando hay auto de seguridad en la carrera aparece y me parece que esto le va a dar un plus a la competencia cuando estamos superando la mitad. Sí, Gustavo, aparece Marcelo. Frente Gauchan. Al control, vuelta número 9. Ahí está, entonces nos van a quedar, va a ser un sprint tremendo.
Vamos a ver qué rol pueden jugar la capacidad, la creatividad, lo que pueden hacer cada uno de los pilotos en lo poco que queda de esta competencia. Tenemos ya 9 vueltas y aquí están la reiteración. Aquí está en la chicana del sector sur, se iba Maugeri con este auto y allí está Marcelo Gauchete esperándolo. Ya aparece justamente y ahí lo acelera porque se viene ya Giordano con todo. Aprovecha Marcelo Gauchete y este es el momento de la largada, que larga muy bien. Regalo muy bien lo hace Giordano. Intenta ganar la posición cuando pega. Ahí va José Luis. Sí. Hay mucho humo del auto del escolta. Atento, Bueno, atento al auto de Vergallo, Lo dijo recién Ivana Lobato, que está en el sector de boxe. Sí, el segundo es Clapier, si no me equivoco. ¿Cómo? No escuché, perdón. El segundo es Clapier. El auto de Clapier hay humo cuando dobla a la izquierda. Ah, cuando dobla a la izquierda el auto de Clapier. Y está Granata cambiando la goma en boxes. Bueno, no va a perder la vuelta, Felipe. No va a perder la vuelta. Bueno, pero sí. El equipo MR perdió terreno notable. La octava vuelta, bueno, uno se le fue afuera, el otro pincha la goma. No había podido largar Baira. Fin de semana Iglesias. Para el olvido. Iglesias también, bueno. Fin de semana para el olvido para el MR Racing. Ahí salió Felipe. Salió Felipe Granata. La carrera está neutralizada. Acá veíamos cómo Pinsuk se pasaba de largo. El hombre de la Clotilde. El pupilo de Tatusi Munich. Desde otro ángulo. Giordano que dobla mucho más cómodo. Y también se complicaba Tomás Vergalo. Gustavo. El auto de Maugeri que quedaba y lo estaban retirando. En el auto de Granata no cambiaron la goma, Se ve que debe tener algún problema. Acá el piloto le hizo pensar que podía hacer la goma, pero no han cambiado la goma y está de nuevo en pista. Bueno, perfecto. Le van a quedar 4 vueltas cuando pasen frente al control. Últimas 4 vueltas de carrera para Giordano, Clapier, Cantarini, Vergalo, Flores, Loizate, séptimo Sané, octavo Pinsuk, noveno Toffoli, décimo Pontoni. 11 Fontes, 12 Criado, 13 Rubino, 14 Ávila, 15 Serra, 16 Gemberena, 17 Martínez, 18 Felipe Granata, puesto allá 18. Viene. Allá viene, va a llegar a la cola del último auto. Ahí pasó, recién pasó por frente de nuestra cabina de transmisión. Estamos en América Sport, estamos en vivo, somos el equipo. Se relanza. Se va a reanudar la carrera, llega Granata, va a llegar Granata al auto justamente de Martínez y no tiene algún inconveniente mayor, que bien lo marcó justamente. Va muy lento en ese lugar Granata. Sí, alguna dificultad tiene. No viene a ritmo pleno el piloto de Rosario, lo habíamos dicho, último ganador, había ganado la carrera anterior en San Jorge y había ganado la última que se corrió aquí en Rafaela el 1 de octubre del año próximo pasado. Granata había logrado triunfar. Bueno, esta carrera no es la... Ya ayer arrancó la mañana rompiendo. Fíjate que le está costando alcanzar al pelotón, Gustavo. Sí, no, alguna dificultad todavía tiene el piloto rosarino. Ahí se va a relanzar la carrera. Ahí está. Ahora sí, desaparece Marcelo Gauchad. Estamos en la parte final de la competencia con Giordano, Clapier, Cantarini, Vergallo, Flores, Loizate. Está Sané. ¡Ay, se complicaron! Sí, vos sabés que justo el auto de Toffoli. Mirá qué desparramos se hizo. En la segunda parte del pelotón, Gustavo, hubo quizás un desentendimiento. Queda Sané también. Queda Martínez retrasado. No puede avanzar Granata. Atención, cuando ya la carrera está reanudada. Hay marcación de atención de piso complicado. Hay falta de adherencia. Se queda Sané. Una pena. La parte final de la carrera manda Giordano. Sí, señor. Ahora segundo Vergalo nuevamente. Tercero Clapier. Cuarto Cantarini. Quinto Loizate. Sexto Pinsuk. Ahí se queda. Cuidado que puede aparecer el auto de seguridad otra vez. Sí, pensé lo mismo. Mirá. Bueno, se complicaron todos, Cuando Loizate, superado
por Cantarini, un auto que se va al sector de boxes, Pinsú, otra vez se le abre la luneta, cuidado que está, bueno, en el curbón Ternengo, se ha quedado justamente, se volvió a abrir el portón, lo ha tenido a mal traer a Bergallo, cuando esto es lo que pasaba en la curva número uno. Ahí está la repetición, mirá cómo se desacomodaba Tomás Bergallo, también lo propio Jorge Loizate. Obviamente la pista no está en óptimas condiciones. Le van a quedar cuando pasen frente al control las dos últimas vueltas de carrera, José Luis. Así es, está terminando la carrera. Le queda muy poco para que se termine el espectáculo automovilístico en este Gran Premio en el Agro, donde allí ha quedado el auto justamente detenido en la parte interna. Mientras Clapier y Cantarini, la marcación del banderillero, el oficial deportivo, ahí está Carlito Sirín, que marca lo que está sucediendo. Mientras adelante siempre está Giordano buscando a que desparramos hacia acá. Cuidado con Binsuk. Por el otro lado venía Mateo Fontes y puede seguir en carrera. Quiere avanzar también el Nico Pontoni, pero no puede hacerlo el de Vicegobernador Gálvez. Sí, Binsuk a Espedó. Bueno, ahí está con Jorgito Loizate, que fue la Loizate entró desacomodado y encima lo rozaron. Es sobrellovido, mojado. Bueno, vamos a entrar en las boxes. Sí, dale. Ya se abandonó para Nico Toffoli. Bueno, una pena, que fin de semanita para el de San Francisco, el hijo de Gustavo, Una pena. Hace mucho esfuerzo para estar tanto en los Fiat 600 como en la clase claro de 2. Claro que sí, claro que sí. Ahí está Giordano liderando, Bergallo, Cantarini, Clapier y Pinsuk, que en cierta forma salvó la ropa. Pinsuk había caído a la décima ubicación. Ahora recupera algo de terreno el hombre que ganó la serie y era uno de los hombres a vencer. Hablamos de Lucas Pinsuk. Se va terminando la carrera, vamos a entrar en las dos vueltas. Le queda muy poco. Está la reiteración de lo que pasaba hace instantes nada más entre Loizate y Pinsuk. Sí, cuando ya venía. ¡Ajá! Y ahí el roce cuando atrás de ellos aparecía justamente el auto 52 de Mateo Fontes. Sigue ganando Gastón Giordano. Exigido viene Tomás Bergallo para recortar la brecha con respecto al líder de la competencia. Este es Mateo Fuentes, que viene un poco pasadito el de Maldonado en Uruguay, pero sumando dentro de los 10 de la clasificación. Gastón Giordano sería el triunfo número 4 en la especialidad, que empataría en cantidad de carreras ganadas a Nicolás Pontoni. Pontoni tiene un año más de experiencia o de carreras en esta especialidad. Gastón Giordano viene para su triunfo número 4, el que lo va a habilitar para tener el 1 en esta temporada. Se va preparando la cuadriculada, aquí viene Gastón Jesús Giordano, el del Parque Municipio Santana, atrás Tommy Bergallo, luego lo ve haciendo el Mati Cantarini, apremiado se queda Clapier. Se va quedando Clapier lamentablemente, mirá vos, el piloto del norte ya sacó el auto. El hombre de Jujuy. Rápidamente, mirá vos, se queda allí donde están un par de autos como el de Rubino, de Maugeri, y se viene el final de la carrera. Aquí está Gastón Giordano, el número uno de la categoría, el de la clase 2, está haciendo lo suyo, se está terminando la carrera, va a ganar, ganó una vez más Gastón Jesús Giordano en una racha de victorias. El domingo pasado lo hizo en un Fiat 1, ahora lo hace en un Fiat 1 Way. El 1, el cordobés, que marca el rumbo, marca que ha ganado el segundo capítulo de la temporada para revalidar ese número 1. Acompañado entonces, como siempre, con su hermano Marco, el grupo de mecánicos, como debe estar Omarcito Puriger. Y Jorge Giordano en franca recuperación ha ganado una vez más Gastón Jesús Giordano. Ganó el de Córdoba, segundo Tomás Bergallo. Terminó tercero Matías Cantarini, cuarto Lucas Pinsuk, quinto el uruguayo Mateo Fontes, sexto Nicolás Pontoni, séptimo Román Serra, octavo Jorge Loizate, noveno Martín Criado, décimo Joaquín Flores, 11 Gemberena, 12 Ávila, 13 Felipe Granata, 14 Sergio Martínez. Señoras y señores, terminó la carrera, ganó el piloto de Córdoba, Gastón Giordano. Le proponemos hacer la pausa a la vuelta en la palabra de los protagonistas.
Estamos 15 horas 48 minutos, estamos hasta la hora 16 a través de América Sport. Pausa, señor director. Bajale la temperatura a tu motor. Somos expertos en el arte de la fabricación para la competición. Diseñados a alto rendimiento, sin igual, RS Radiadores. WhatsApp 2342445171. En Instagram, búscalo como radiadores-RS. En Facebook, Radiadores RS. Fénix Indumentaria. Bordados Meli. Pauli Sublimados. Desarrollo y fabricación de indumentaria. Bordados computarizados. Artículos publicitarios. San Jorge, Santa Fe. En un mundo que cambia cada vez más rápido, nos reinventamos y nos desafiamos día a día para brindarte cada vez mejores resultados. Sigamos innovando. Sembremos juntos el futuro. Crucianelli. Somos la tecnología que te hace crecer. Bien, con esta secuencia es lo que ha dejado la clase 2 de... el Car Show santafesino este fin de semana. Se piensa ya en Paraná. Paraná, el primer fin de semana del mes de mayo, donde allí viajará la categoría, donde allí viajará el equipo acelerando. Box. Y ustedes serán partícipes junto a nosotros y en la voz de Ivana Lobati a escuchar los protagonistas. Ahora vamos con Tomás Vergalo. Ahí está. Tomás, bueno, con todas las complicaciones que tuviste, es redondear este segundo puesto. Sí, la verdad que increíble, largamos y no me entra el cambio, erro un cambio. Después se rompe la caja, venía manejando con una sola mano porque se saltaban la tercera, la cuarta y la quinta y se me ponía el auto de costado y no podía agarrar con las dos manos el volante. Y bueno, después se abre el baúl del auto. No era para nosotros nomás. Pero bueno, con todas las complicaciones obtuvimos un segundo lugar, sumamos un par de puntos, estábamos para ganar tranquilo la carrera. Y a veces las cosas son así, las cosas no salen. Por más que uno quiera, por más que uno tenga alarma, o el estado físico, o la experiencia que tenga. Creo que nos ayudó un poco la experiencia, pero no pudimos hacer más nada. Así que nada, agradecido a toda la gente que me acompaña, a mi familia, mis amigos. Y bueno, intentaremos ir a Paraná a buscar el triunfo, pero la verdad que no merecíamos ganar, porque el auto que teníamos, la última vuelta nos vinimos... A Giordano le llegaba muy cerquita, entendía que faltaban dos vueltas, pero bueno, después me avisan que faltaba una, así que amargado por lo que nos pasó, si no éramos fuertes ganadores de la carrera. Ahí lo contó todo, Tomás Vergalo. Vamos en busca del tercero, de Matías Cantarini. Ya lo vamos buscando. A ver, Matías. Matías. Bueno, buen trabajo. Complicada la carrera. Hola, buenas tardes. Sí, la verdad que sí. Carrera que veníamos manejando bien hasta la entrada del auto de seguridad. Y bueno, y ahí había mucho aceite por todos lados. No sé qué auto rompió. Después tenía a Mati Clapier adelante que también venía tirando aceite. De hecho, creo que por eso después para. Y bueno, no sabía con qué me iba a encontrar la pista. Y bueno, priorizamos llegar, como habíamos dicho antes de largar. Lo importante era mantenerme en pista y sumar puntos. Muy buenos puntos, muy buenos puntos. Sí. La serie también sumamos bien, así que es largo el campeonato, así que estamos bien. Bueno, a pelearlo entonces. Sí, déjame mandarle saludos a mi novia, a mi hijo, a toda mi familia, mis sponsors, a toda la gente que nos da una mano y a Cristian de la Santina, que la verdad que el auto es un cañón, y bueno, el motor también, a Wilson Cerminato. Ahí estaba Matías Cantarini, lo vamos a ir a buscar al ganador.
a Gastón Jesús Giordano, que está hablando con los colegas de San Genaro. Vamos a esperar. Dame dos minutos si querés, Gustavo. Bien, bien. Nosotros estamos. Tenemos una cantidad de saludos, sí, muy grandes. Lamentablemente a veces no se puede leer todos. A Ricardo Felipe, a Guille Giuliao Ribosechi, a Roberto Escobar, Box, a Rolly Martínez, a Alejo Solís, a Nicolás Gaites, bueno, a Daniel Guzmán, el saludo para toda la gente. ¡Vamos, Iván! Bueno, le decía recién, qué animal, No, es desmerecer a mis rivales. Estoy pasando un muy buen momento, no lo puedo negar, pero lo mismo me hubiera pasado a mí como a cualquiera de los que largo hoy en la categoría. Creo que es merecedor cualquiera de los 10 que estábamos adelante. Y bueno, me salieron bien las cosas, muchas veces esto es así, estoy en un momento muy bueno, a los 41 años sigo estando competitivo, gané hace dos fines de semana, vuelvo a ganar ahora. No me gusta decir casualidad, creo que detrás de eso hay trabajo, hay dedicación, hay amor, pasión, familia, mi mujer, mi madre, el seno íntimo de la familia, mi padre, mi hermano y todo el grupo que tengo por detrás, es incansable, me bancan a todos. Así que es un grupo que continuamente está detrás mío, desde mis inicios, desde el año 2010, 2011 que venimos al Car Show, y bueno, es el mismo de siempre, así que agradecido a ellos, no me quiero olvidar de nadie, pero cada uno sabe. Da la sensación de que vos venís haciendo todo bien y tus rivales por ahí se vienen equivocando, como para terminar de redondear un poquito todo y ser el líder del torneo. Y quizá sí, por ahí es como te digo, los 41 años te hacen abrir la cabeza y los ojos de otra manera. Cuando vi el aceite presté atención donde estaba y a la hora de relanzar, relancé muy bien, frené donde había que frenar, todo por dentro, y lógico, pero no había aceite, entonces creo que eso marcó la tendencia a volver a hacer diferencia y ser competitivo de vuelta en Rafaela. Bueno, ahora a levantar, a cuidar. A seguir como siempre, nunca supe levantar. No hay que ganar dos porque la verdad que pené mucho el año pasado con los kilos. Creo que va a ser muy difícil el temple mío en levantar, pero bueno, hay que hacerlo para ser competitivo y playoff. Así que las chances van a estar latentes para cualquier piloto. Y seguir por la misma senda, trabajando igual, no creyéndose nada. A todos los chicos les digo que sean competitivos contra ellos mismos, no contra los otros. Creo que, como te digo, a mi edad, hoy estar en el nivel es muy lindo, lo disfruto mucho y bueno, a seguir por el mismo camino. A festejar. A festejar, gracias, un saludo a todos. Ahí estaba Gastón Jesús Giordano. Así es, bueno, estamos en la parte final, mira los números, las carpetas, también los saludos, porque bien, nos han quedado. Quería saber cuándo había sido el primer triunfo de Giordano acá en Santa Fe. El 11 de junio del 2017, haciendo ganar al Fiat Palio, en el 2017 había hecho ganar al Fiat Palio en lo que hoy es la clase 3. El año pasado salió campeón de la clase 1, el anteaño Gustavo había sido subcampeón también de la clase 1 con el 128. Muy sí, golpeado el auto de Giacone, muy golpeado. Sí, el de el chico Dalmazo también. Bueno, nos vamos. Yo cierro diciendo que le agradezco a toda la gente que nos ha mandado saludos. Estuvimos otra vez muy alto en rating, muy altos. El agradecimiento a toda la gente que nos manda saludos. A veces es imposible, por la vorágine de la transmisión, estar leyendo todos. Estimado Benedetto, ha sido un placer sentado en la butaca derecha del equipo que usted comanda. Muchas gracias, Gustavo, igualmente para vos, para todos mis compañeros, para todos los chicos, los camarógrafos que están de hora muy temprana. Que desde las 8 de la mañana. Sí, que hoy arrancaron muy temprano rumbo a sus puestos, así que, y a ustedes. Iván, buen trabajo, buen retorno a casa y bueno, esperar la próxima. Así es, saludo para todos ustedes. Hoy el retorno es acá nomás, con Wilses. Vos tenés un tranco más largo. Sí, pero vamos a tener que aguantar un parcito de horas. Bueno. Abrazo a todos, ha sido todos de aquí, desde Rafaela, el automovilismo a través de América Sport, el equipo acelerando el próximo reencuentro de un par de días nada más. Así que esté atento a la grilla de programación de América Sport. Muy amables, que terminen bien el domingo y sigamos cuidándonos. Hasta cualquier momento.